Desde marzo del 2020, adoptamos el trabajo a distancia para dar continuidad a las actividades académicas y velar por el bienestar de nuestras y nuestros estudiantes. Hemos integrado nuevas metodologías y logrado priorizar las áreas curriculares de acuerdo a los intereses estudiantiles y el acceso a plataformas amigables. En modalidad sincrónica y asincrónica, se han mantenido semanalmente instancias de contacto directo con los y las estudiantes. A esto se suma una atención específica de apoyo psicológico en modalidad a distancia a estudiantes, egresados y egresadas, además de madres, padres y cuidadores. Cabe destacar que la participación de los y las estudiantes está mediada por la prioridad de trabajo en las actividades formales del sistema escolar, flexibilizando las actividades académicas de Delta UCN. Financian Ministerio de Educación y Mantos Cooper. Colaboran Corporación Municipal de Desarrollo Social y JUNAEF. Síguenos en nuestras redes sociales. Muy buenas tardes a todos y todas las estudiantes que en este momento se conectan a vernos. Mi nombre es Gabriel Bravo, soy parte del programa Delta, trabajo en la unidad de enriquecimiento académico y hoy traemos, hoy tenemos algo especial, algo que yo sé que ustedes esperan todos los semestres, que es el Alo Delta, cursos del segundo semestre. Como ustedes bien saben, el Alo Delta vino a reemplazar, ¿cierto?, a lo que es la feria de aprendizaje que nosotros hacemos al final de cada semestre, ¿cierto? Obviamente ahora por el tema de pandemia no se puede hacer nada presencial, entonces nosotros nos fuimos todos al trabajo en línea e inventamos esta modalidad online, el Alo Delta. Hoy no estoy solo. Bueno, como ustedes ya saben, cierto que en esta instancia nunca estoy solo, porque obviamente siempre es mucho mejor estar acompañado. Tenemos a una invitada que primera vez que va a estar con nosotros, pero ella no es nueva en el programa, lo conoce muy, muy bien, incluso mucho mejor que yo. Estuvo mucho más tiempo que yo en el programa y ahora volvió. Ahora volvió en gloria y majestad. Con ustedes, Camila Araya. Cami, ¿cómo estás? Hola, hola a todos. Bien, tremenda presentación del Gabo. Me encanta. La vengo practicando desde la semana pasada. ¿Cómo mucha estás, preparación, Cami? Para que se den cuenta. Bien, demasiado. Muy bien. ¿Tú cómo estás, Gabo? Bien, bien, súper bien. Ya así como emocionado por el cierre de los cursos del segundo semestre. Sí. Buena, tremenda instancia. Así que ¿cierto? Muchas gracias por la invitación a participar. Bueno, los que no saben, los que no conocen a Camila, Camila fue ex estudiante Delta, ¿cierto? Sí, desde sexto básico. Sexto básico y hasta cuarto medio, ¿cierto? ¿Cuándo saliste? No, salí el 2016 de cuarto, soy generación 2016, así que le mando saludos a toda la generación 2016 que obviamente nos deben estar claramente, viendo. Claramente. Hoy, miren, así como que para todas las personas que nos ven en este momento, tenemos creo que primera vez que tenemos como presentadora, como presentadora a un ex estudiante Delta. Esto es... Me encanta. Es nuevo. Totalmente, totalmente. Y ahora Cami volvió al Delta, ¿cierto? Y ahora, ¿cuál es tu rol en el programa, Cami? Yo volví al Delta porque estoy estudiando psicología, voy en mi quinto año ya, y con motivo de mi segunda práctica, estoy haciendo mi práctica en la unidad de intervención psicosocial del programa. Perfecto. Sí.
Así que Ya, ahí bacán. estoy. Tú, una vez Delta, siempre Delta, ¿cierto? Tú eres Siempre. un claro Yo ejemplo de eso. enamorada y agradecida del programa, de la gente que conocí ahí también, así que Qué muy genial, qué agradecida, genial. sí. Bueno, muchas gracias por estar acá. Y creo que tampoco va a ser la primera instancia, perdón, no va a ser la última instancia, porque va a estar con nosotros el día miércoles, ¿cierto? Sí, también nos vamos a ver el día miércoles, también igual de motivados que hoy día, así que también para que estén presentes y sigan mirando todos los Halo Delta. Perfecto. Ya, muchas gracias. Muchas gracias por eso, Cami. Oye, Decirle a Gabo, todos. no, no, Espera, dale, dale, dame un dale. segundo. Decirle a todos y todas las personas que nos ven que estamos transmitiendo en directo en nuestra página del Facebook, como también en nuestro Twitch. ¿Ok? Twitch nos pueden encontrar como, creo que es del TUCN. Búsquennos. Si no, yo creo que es del TUCN. Así que nos pueden encontrar en ambos. ¿Ok? Cami, ¿qué me iba a preguntar? No, yo te iba a decir que igual me gustaría que me explicaras un poco cómo funciona esto, porque es mi primera Halo Delta, entonces quería saber cómo que se nos viene. Ya, mira, los Delta generalmente juegan un rol como lo que es la feria de aprendizaje. ¿Te acuerdas de la feria de aprendizaje, cierto? Gran ferias de aprendizaje, sí. Grande, grande la feria, ¿cierto? Sí. Entonces, sí, pues, es como que cumple ese rol, porque obviamente, como no nos podemos juntar en presencial, esto como que reemplaza en cierta manera. No es lo mismo, no es lo mismo, pero creo que ha cumplido un rol súper bueno y se ha cumplido el objetivo que nos planteamos. Sí, qué bueno que igual se haya generado esta instancia porque todo se trasladó a lo online, así que Exacto. qué bueno. Exacto. Ya, entonces, bueno, comenzamos. Mira, y en esto, a lo Delta, nosotros obviamente tenemos invitados. Los invitados son los profes, son los y las estudiantes, y ellos y ellas vienen a contarnos qué fue lo que hicieron. Qué Entonces, bacán. Vamos, ¿te está tinca que abierto. comencemos al tiro? Sí, dale, Mira, vamos. nuestro primer invitado es igual que tú, estuvo creo desde sexto básico, Sí, ¿cierto? creo que sí. Creo ¿Cierto? que Desde sí. sexto básico, es mayor que tú, ¿no? Sí, Sí. sí. Pero estudiaron lo mismo, ¿cierto? También estuvo hasta cuarto medio. No sé si esto sabía Cami, pero él se ha convertido en una revelación en lo que es, desde que comenzó lo virtual, él se ha convertido en el profesor revelación. Du Premio al dueño, profesor Revelación. dueño de múltiples apodos, todos relacionados a la manera en que se viste, a lo bien que se viste y lo bien que se ve. Qué buena. Qué bueno invitado, Gabriel, Sí, a Lolo por Delta. supuesto, Hey. por supuesto. Nuestro primer invitado es el profe Roberto Leaño. Profe, ¿cómo está? ¡Bravo! Gracias, ¿cómo están? Súper bien, ¿y tú? Bien. Qué bueno tenerlo acá. Qué bueno aparecer de nuevo en Halo Delta. Está bien, es necesario siempre que estés. Yo vengo con mi mejor pinta, camisa, no es que me haya escapado del trabajo. Camisa, corbata de Super Mario, por supuesto que sí. Me Y bueno, encanta. yo les traigo una sorpresa. Cuento Cuéntanos. corto, yo les voy a compartir un proyecto muy especial que tuve con invitados, invitadas y con mis queridos y queridas estudiantes Delta. Esta es como la primera vez que vamos a utilizarlo como un proyecto. Bueno, ya se lo utilizó el profe. Se olvidó el nombre, el de circuito. Ya lo utilizaron en circuito, para enseñar circuitos electrónicos. André, el profe El profe André André, Ursúa. mi querido compañero André. Mi colega André ya utilizó esto como una forma para poder enseñar y yo también tomé su ejemplo y mis chicos y chicas también están muy contentos. Esto es, chicos, chicas, nos encontramos con Minecraft y con mis queridos estudiantes. Aquí en vivo. Ya, Acá estoy bien. compartiendo la pantalla para que puedan Luego. verla. Ahí Eso. está. Chicos, chicas, ¿me escuchan? Sí. Sí. Ahí están, les presento nuestra querida obra en Minecraft, toda nuestra ciudad con elementos 100% funcionales para procesos de enseñanza. Les tenemos un café, les tenemos un hotel para que lleguen y acá están todos. Y tenemos también invitados a la profe Gladys, al profe Pancho, a la tía Joyce. Espérate, ¿Dónde ¿dónde está el profe Pancho? ¿La profe los vi Gladys? caminar desde la frente de Ahí ella, está, ahí está. lejos Nos escucha arriba. el profe Pancho. Acá hay alguien, aquí hay alguien. Profe Pancho, ¿lo escucha?
Sí, me gustó mucho la heladería. Me hace acordar a un juego que se llama Undertale, porque como le falta la H, pero yo sé que es como... Es la marca, tío Pancho. Es la marca, claro. Sí, lo que pasa es que ahora se... De hecho, cuando hicimos el cartel le quité la H y yo nadie se dio cuenta como 5 minutos después cuando ya estaba hecho. Claro, me hizo acordar a un juego que también como que es lo mismo. Sí. Chicos, chicas, nos cuentan un poquito cómo surgió esto mientras damos un pequeño paseo. A ver, esto surgió cuando... Bueno, en verdad esto... hace años le hinché mucho al profe de que si alguna vez jugáramos Minecraft, mucho, pero hace mucho tiempo, cuando recién llegué al Delta y me tocó justo con él, el profe, y hasta que lo logré. Ahora, aquí ya tenemos el server, al fin. Servido. Sí, también tengo a Noah, a Felipe, a Sofía, a Esteban, que están con nosotros también. Chicos, chicas, ¿cómo surgió esto? ¿Se acuerdan cómo llegamos a este proyecto en Minecraft? Por lo menos desde mi parte yo lo veo como un punto de inflexión en el no a la turma, tú sabes, no, la partida. Son cosas de la modalidad online. Por lo menos desde mi parte yo lo veo como un proyecto que salió cuando estábamos conversando sobre el objetivo del curso, sobre otras cosas, y también estábamos hablando sobre el tema de que faltaba mucho la presencia de uno que teníamos, por ejemplo, en el Delta de la Oceana. Y ahora que queríamos replantear esto, pero en Minecraft. Y de hecho, Juan, que era nuestro compañero que estaba hablando antes, también estaba diciendo sobre esto de que él quería, ¿cómo se llama? Esto quería proponer la idea de Minecraft para poder tener esa misma presencia y ese mismo estilo que teníamos en el Delta antes. Qué maravilloso. Sí. O sea, lo que nos ha permitido la tecnología. Genial, o sea, y, sí. A mí igual me gustan mucho los videojuegos y a mí yo encuentro muy difícil el Minecraft. Por eso yo también lo he jugado, pero me cuesta mucho. Y le iba a preguntar, ¿usted es en modo creativo, cierto? Sí, estamos en modo creativo para... Porque yo he jugado Survival y muero en un día. Y aún así he jugado, yo me acuerdo, imagínense chicos, ustedes que son mucho más jóvenes que yo ya tengo 26, por el 2003, hace muchos años yo en el colegio jugaba Minecraft, a veces en los recreos había un amigo que iba a computador, y la verdad es que a mí siempre me costó mucho construir, de repente me imaginaba un castillo, algo así que quería construir, y no podía, entonces yo los felicito porque se nota que... Tiene mucha creatividad y tiene harto empeño, harto desarrollo, ¿no? Genial. Mucho tiempo. La verdad, Minecraft, como otros videojuegos, es como mucha práctica más que todo. Y ahí vas desarrollando tu creatividad. Y eso es lo genial de Minecraft, que puedes crear muchas cosas. Oye, Roberto... Al final es como infinitas posibilidades. Que a nosotros ellos no nos escuchan, ¿cierto? Entonces, nosotros te preguntamos a ti y tú le vas preguntando a ellos, ¿cierto? Sí, por favor. Ya, perfecto. Espérate, cuando... Yo no cacho mucho de Minecraft. Yo para ser honesto. Para representar el Delta en presencial. Pero obviamente online. Porque tiene infinitas posibilidades. Al final es un sandbox. Claro. Permite hacer... Podemos representar la universidad. Chiquillos, viene una pregunta del tío Gabo y de la tía Cami, para todos y todas. Cami, ¿quieres ir tú primero? Adelante, pues. Yo preguntar, porque han dicho que trataron de hacer como la presencialidad dentro de Minecraft, entonces preguntarle si ha funcionado, si sienten que se pueden como relacionar mejor, si justamente hablaban de esto de fomentar la creatividad, como creen que se ha logrado lo que igual se propusieron quizás como objetivo al principio, o si le ha ayudado esto. Chicos, chicas, la tía Cami pregunta cómo les ha funcionado esta nueva forma, cómo les ha funcionado Minecraft. Por ejemplo, con el tema de cómo se han relacionado, qué es lo que han logrado, qué han realizado. Bueno, lo que hemos realizado es todo lo que pueden ver acá. Nos hemos llevado súper bien. De hecho, creo que la convivencia
mejorado mucho por este tema de Minecraft, porque nos podemos juntar y ver como si estuviéramos presencialmente. Sí, en eso yo estoy bastante de acuerdo. Creo que mejoró mucho ese aspecto de la falta de la presencia de todos nosotros en una sala. Esto nos pudo hacer como convivir y conocernos mucho mejor. Hasta yo plantearía Minecraft como una alternativa presencial, o sea, una alternativa online al Delta presencial. Ya, yo tengo una pregunta super boomer, que obviamente tiene relación, está directamente relacionada a mi edad. Pero en Minecraft tú puedes hacer literalmente cualquier cosa, ¿cierto? Sí, puedes hacer cualquier cosa, Gabriel. Todo es un sandbox, es un espacio creativo. Exacto. Entonces, así fácilmente podrían hacer la universidad, y como bien dijo, no sé quién había hablado, pero como bien dijo, podríamos reemplazar la presencialidad con lo que es metido todo en Minecraft, ¿cierto? ¿Ya? Claro, efectivamente. Qué maravilloso. Chicas, ahí va una pregunta que envió el tío Gabo por StreamYard, para todos nosotros. ¿Se puede hacer una universidad en Minecraft? Pero por supuesto, de hecho ya lo hicimos. Sí. ¡Qué maravilloso! Sí, que necesitan a falta una de las dos. ¡Qué maravilloso! Yo me acuerdo que cuando comenzó la pandemia, cosas que salió... teniendo paciencia. ¡Ay, verdad! ¡Qué lindo! Sobre todo porque esto no es como que se pase de un día para otro. Pero durante ese tiempo se puede crear muchas cosas que al final van a acabar valiendo la pena. ¡Qué maravilloso! ¡Me encantó! Me encantó. De hecho, me voy a meter a Minecraft para solamente hacer mi departamento, de televisión, ¿o? Mandarle el link a mi polola y nunca más hablar en persona. Así como yo en mi computador, yo en el de ella. Eliminando la presencialidad por completo. Totalmente. Sí. Oye, mire, le voy a leer algunos de los comentarios que tenemos en las redes sociales, en nuestro Facebook y en Twitch. Bueno, saludos. Ahí la Kimberly, mira, Núñez Iribarren, linda Cami, siempre hermosa. Todos hermosos, gracias Kimberly, eso supongo que también va para mí, muchas gracias. Mira la tía Keiko, aquí estamos ya esperando que abran el server. Mira la profe Paula, dice que está en la ciudad, pero no sabe activar el chat. Con la letra T. Con la letra T. Dice que está en Excalibur. Paula, con la letra T. ya, ahí va a escuchar. Con la letra T. Mira, la Kimberly dice, mi sobrino Noah le gusta. No sé si lo quiere que le gusta mucho Minecraft. Pregunta si está Steve, que se llama Noah también. Quiere verlo. La Pau dice que nunca había jugado Minecraft y cree que se está obsesionando. Oye, pero qué genial eso. Qué genial eso de verdad, como integrarlo a las clases y usarlo como un recurso pedagógico, porque eso es lo que hizo Roberto y es maravilloso, yo de verdad lo encuentro maravilloso. Sí, de hecho yo tampoco soy muy así como fan de Minecraft, lo conozco súper poco en verdad, y como que con esto ya me dan ganas de ver a todos nuestros amigos. ¿Cierto? Genial, me encantó. Sí, está muy bueno. Todo esto es obra de mis estudiantes, todo esto es obra de ellos. No, de verdad, lo felicito, y a ti como profe también, porque yo que estoy en la UNIP, igual han habido como hartos estudiantes que manifiestan esta falta de presencialidad, como falta del contacto con los otros. Entonces, que estas plataformas, estos juegos nos permitan acercarnos un poco a eso, que aún no se puede por completo hacer la presencialidad, que existan estos juegos y todo, favorece mucho esto. Entonces, en verdad, me alegro mucho por ellos que tengan esta oportunidad. Y que lo hayan podido hacer y que haya funcionado, ¿verdad? Me alegro mucho, me gusta mucho la idea, todo. Esto ha permitido el que podamos tener muchas otras oportunidades. De hecho, nuestro gran debut, lo que queríamos hacer era un espacio de conversación en vivo. Queríamos tener una fecha programada para más adelante. Queríamos invitarlos a ustedes, a toda la comunidad Delta, a coordinación estudiantil, el equipo directivo del Delta, estudiantes que participen en rondas, porque tenemos un café donde hay sillas y hay un espacio habilitado para que conversemos sobre temáticas. Teníamos todo un repertorio. Y ahora como que nos decidimos mostrar mostrar las dependencias y lo que hemos creado, pero queremos en una próxima oportunidad también brindar espacios de conversación, porque vamos a hablar sobre humor, talento y arte, y el impacto que tiene sobre el comportamiento humano.
de muchas otras cosas. Se dan muchos otros, sí, muchos otros contextos. Sí, tenemos heladería, hoteles, cafés, un puerto, muchas cosas. Tenemos de todo. Entonces, podríamos organizarlo, sí, podríamos organizarlo para después, para el segundo semestre, igual ya queda poquito, quedan 2 meses ya para finalizar el semestre, pero hagamos algo así, me gustó, súper bueno, súper chulo. Igual como, puede quedar como plataforma para quienes, estudiantes de otras generaciones, no necesariamente quienes estén en el curso, quizás puedan entrar y disfrutar un poco esto de la presencialidad, jugando, conociendo a más niños, como se ve en la universidad. Igual sería buena una instancia como una jornada o algo donde podamos conectarnos todos y algo así. Sí, la conectividad está ahí, hasta 16 personas, ¿ya? Por lo cual se turnarían en algunos casos, porque cada vez, ahí solamente hay espacio para el curso. Obviamente tiene otro tipo de... pero estaríamos hablando de costos, pero eso no va en este sentido, en esta temática. Pero sí, se puede. Y se puede, hay una infinidad de posibilidades y de hecho eventos llamativos a través de Minecraft, incluso podríamos lograr muchas cosas. ¿Quién sabe? El próximo Lo Delta, imagínate, que sea Minecraft. Eso mismo estaba pensando, imagínate hacer la feria de aprendizaje, cada uno con su puesto, ¿cierto? Y sí. Me encantó, maravilloso. Oye, Roberto, muchas felicitaciones, de verdad. Genuinamente van nuestras felicitaciones, nuestro saludo, porque te las mandaste. Está genial. Obviamente sí. A ti, a todos los niños, las niñas. A que los fueron, chicos y chicas que ¿cierto? Participaron y que hicieron todo esto posible, también. Eso, yo no me quiero llevar tantas atribuciones, porque todo lo demás lo hicieron ellos y ellas, de verdad. Se las mandaron, yo me sorprendí porque yo los guié solamente y ellos crearon toda esta maravilla. Así que yo muy orgulloso y demasiado contento de mis estudiantes, de verdad. Sí. Se las mandaron, chicos y chicas. Muchísimas gracias. Aplausos totales. Sí. Muchas gracias, Roberto. Obviamente no nos podemos quedar contigo todo el rato. Nos encantaría. Lo tramito para que se despidan los chicos y chicas para... Sí, dale, que se despidan. Sí, dame un segundito. Chicos, chicas, nos vamos despidiendo también del espacio de conversación Delta y de la muestra para que nos vayamos... Se va a hacer tiempo muy rápido. Sí. Muy entretenido. Muchas gracias, chicos. Está genial todo. Felicitaciones. Sí. Muchas gracias por la invitación. Chicos, chicas, para que despídanse porque ahí ya nos estamos viendo. Chao, chicos, chicas. No sé si me escuchan porque entré. Chao. Nos vemos. Espero que hayan hecho un servidor. Mucho. Felicitaciones. Roberto, Paula, la profe Paula pregunta si se puede seguir jugando. Sí, se quede. Quédate nomás, Paula. Ya, Roberto, te pasaste, muchísimas gracias. Y Roberto, y nos vemos para los talleres, porque tú sigues en los talleres, ¿cierto? Sí, vamos a ir con Guardianes, la última parte de Storymakers. Perfecto. Ya, Roberto, nos vemos entonces nuevamente en el segundo semestre. Cuídate mucho. Chao. Chao, Roberto. Cuídense, chao. Está bien. Cami. Tremendo. ¿O no? Se embarró. No, la embarró, sí. Oye, pero seguimos. Lamentablemente no nos podemos quedar, ¿cierto? Con el primer curso, porque tenemos hartos profes que nos quieren mostrar qué es lo que realizaron este semestre. ¿Sabes quién viene ahora? Vamos a seguir encantando con los cursos. No sé, cuéntame. Mira, viene ahora una profe que comenzó con nosotros este segundo semestre con una temática que de verdad yo me enamoré en el momento que la escuché porque la encontré genial. Es la profe Yamila Huerta y trae un curso de escritura de cuento breve. ¿Te acuerdas? Creo que cuando tú estudiabas ya el Proestaki hizo un curso de escritura, ¿no? El pro hacía cursos de escritura, nos regalaban cositas y todo para escribir. Sí. Así que, ya no tenía que decir eso. Eso. Lo siento. Antes del Delta. Perdón. Sí, pero sí me acuerdo. El pro hacía cursos de escritura. Ay, Gabo, te pegaste. Te fuiste. O yo me fui. Aló. Me caí. ¿Me escuchan? Yo no sabía, yo te escucho, ahora te escucho. No sabía si había sido yo. Ahora sí que sí, ¿me escuchan? Sí, me caí, momento BTR, perdonen, momento. Ahora me escuchas, ¿cierto, Cami, o no?
escucho. Sí, ya, perfecto. A mí, porque pensé que había sido yo también tengo BTR. No, momento BTR, gracias. Claramente no es uno de nuestros pisadores, así que nos disculpamos con todas las personas. Bueno, te comentaba, no sé si se alcanzó a escuchar todo lo que hablaba, que dije que en los años anteriores Delta regalaba cosas que ahora ya no. Se dijo. Bueno, igual ahora regalaron kits que a nosotros no nos daban kits. Exacto, así que. Exacto. Sí. Una cosa por otra. Una por otra. Te presento a la profe Yamila Huerta. Profe, profe Yami, ¿cómo está? Hola, profe. Hola. Un gusto. Aquí estamos a dos bandas porque justo tenía otro compromiso, pero aquí estoy. Por lo menos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por todo el tiempo. Bueno. Yo sé que igual es difícil muchas veces estar como coordinando todas estas cosas y más ahora con la telepresencialidad, entonces es como más complicado, pero de verdad, muchas gracias por estar acá. No, gracias a ustedes por la invitación y haberme dado la oportunidad de participar en los talleres Delta, que me gustó mucho. Genial. Oye, y profe, sobre eso, cuéntenos, ¿qué nos trae? ¿De qué será todo el semestre? ¿Cómo estuvo? Cuéntenos más o menos. Bueno, con los chiquillos hicimos un curso de escritura breve de cuento. Y básicamente revisamos todo lo que era el camino del héroe para que los chiquillos lo fueran aplicando en sus cuentos. Hicimos mucha práctica, revisamos muchas cosas en clase, entre ellos conversaban, se apoyaban, daban datos, puntos de vista, ideas. Entonces era un curso chiquitito. Pero justamente como era chiquitito, pudimos trabajar muy individualmente con cada chiquillo, que así me gusta trabajar a mí. ¿Me quedé yo pegado? No. ¿Aló? Ya menos mal. Perdimos a ver a la profe y a mí. Al parecer también tiene BTR. Al parecer sí. ¿Profe? ¿Nos escuchas? Ah, sí. No, sí. Yo te escucho perfecto. A ver, espérate. La gente que nos está escuchando y viendo en estos momentos, ¿nos escuchan bien? Porque tal vez fuimos nosotros. Tal vez nosotros nos caímos a la vez. Exacto, te imaginas. Ahí escriban en los comentarios, sí, se escucha. Por o algo favor, así. ¿Se escucha? Ah, no por interno nos dicen que nos escuchamos bien. Ya, bien. Sí. Sí, ahí también Annelies nos comentó que se escuchaba bien. Sí, perfecto. La profe dice no es la que se quedó pegada. Ya. Pucha. Ya, oye, pero mientras vuelve estas la profe... Estas cosas pasan en vivo. Sí, obvio. Supuesto, no hay modalidad online. No hay modalidad online. Oye, mira, ¿te tinca que pasemos a... mira, le hago un poquito los comentarios que están en ya, el... Ya, buena. Porque al parecer Minecraft fue un hit. Creo que así como nuestras redes sociales explotaron. ¿O no? Empezamos bien. Vamos a seguir así. Exacto. Sí. Bueno, saludos a toda la gente que nos está viendo en este momento. Annelies, a Quebeque. Ahí está la Sofi, grande tío Gabo, Rocío. Hola, hola Rocío. Hola, Rocío. Martina Casi. Martina Casi. Una conocida. Ay, a la tía Keiko de mi equipo, a todos los de mi equipo, la tía Fanny, a la otra tía Cami, un beso grande. Ahí volvió la profe. La profe. Profe, se nos cayó. No nos diga, tiene BTR. Sí, las conexiones tan horribles. Sí. Bueno. Ya, entonces, profe, nos estaba contando. Sí, es que lo que pasa es que yo a los chiquillos los llevé, en cierta forma, a cómo se trabaja con un editor. Ya, porque uno como editor lo que hace es empezar a guiar al escritor si es que hay demasiados problemas, por ejemplo, de formato, corrige la ortografía, obviamente, eso hay que hacerlo. La redacción también, viendo el estilo, claro, el estilo de cada uno, porque mi idea era que cada uno se fuera desarrollando, viera qué cosas tenían ahí que corregir. Y así con esta visión de editor directamente, porque se van a encontrar con eso cuando quieran publicar. Entonces mejor que ya sepan desde chiquititos, desde el principio, cómo es ese trabajo, porque es en equipo. Lo que no quiere decir que el editor imponga, sino que el editor sugiere.
y el autor finalmente es el que decide lo que va a hacer. Entonces los chiquillos hicieron unos trabajos muy buenos. No alcanzamos a terminar los cuentos completos porque es un proceso mucho más largo, porque había muchas cositas que ir corrigiendo, pero los cambios que yo vi en los chiquillos fueron unos pasos muy, muy grandes. Y eso me dejó muy contenta porque ellos mismos se fueron dando cuenta de lo que podían llegar a ser. Y además, por ejemplo, una de las chiquillas fue mezclando o fue como complementando lo que estaba aprendiendo en el taller junto con lo que ya sabía de dibujo. Entonces, dos cosas por el mismo, digamos, para lo que ella quería hacer, que era cómics. Entonces, qué buena. Yo quedé así como, perfecto, si te sirve, yo feliz. Otro de los chiquillos que escribe muy bien y tiene un nivel de vocabulario muy, muy alto, le preguntamos su secreto y claro, y nos dijo que él siempre trabajaba con un diccionario al lado. Entonces, perfecto. Entonces, otro que ya tenía muy clarito lo que quería contar, pero de repente como repetía algunas palabritas, cosas así. Otra de las chiquillas tenía mucha idea en la cabeza, pero no sabía cómo ponerla y de repente se conflictaba sola porque, pucha, voy por acá, voy por acá. Y yo siempre les dije, escriban todo, después vean con lo que van a seguir, pero no borren nada, no boten nada, porque eso les puede servir para otras historias, para otros personajes, incluso para hacer una novela futuro, sí. Todo sirve. Y ahí compartimos harto, sí, eso fue lo que más me gustó, la participación fue casi un 100%, una de las chicas estuvo todos los talleres, y feliz, quedé feliz, porque hubo mucha comunicación, nos reíamos, quedaron encantados con algunas técnicas de inspiración, porque jugamos mucho con música, con imágenes, y ahí nos fuimos dando vuelta con todo eso. Así que, qué bonito, profe, encima se le escucha súper contenta, me imagino emocionada también de todos los logros de su estudiante. También yo creo que se refleja el amor también que siente a lo que usted hace, que yo creo que eso es algo muy, muy bacán que tiene el Delta, que los profes son gente que ama lo que hace y al final entregan eso a los estudiantes. Y algo que mencionó usted y que me llamó mucho la atención fue el tema de trabajar en equipo, porque algo que sí o sí a futuro los chicos van a hacer todo en algún momento profesionalmente, seamos lo que seamos, llegamos a equipos de trabajo. Entonces, qué importante también desde pequeños tener ese acercamiento al trabajo en equipo. Así que, junto con todo lo otro que nos explicó, que le enseñó a los chicos, qué bacán contar con eso. A veces incluso para llegar a la universidad, tener estas herramientas de redacción, sirve mucho. Sirve un montón. Así que, y toda la creatividad hoy siempre va a estar presente. Así que, qué bueno, la felicito también y a sus chiquillos, chiquillas que lograron todo y pudieron hacer sus cuentos y todo. Sí, yo quedé feliz con eso y me gustaría seguir. Tengo otra idea, no sé si se podrá. Sí, pero dele. Tengo ganas de proponer nuevos talleres. Ya, todo va a depender, pues. Todo va a depender de la presencialidad, ¿cierto? Porque obviamente como no tenemos claridad de cómo va a ser para el próximo año o cómo va a ser la TAP, ahí tenemos que ver. Pero sí, si se puede, por favor, profe, no lo dude y postule. Sí, profe. Sí, porque ahí tengo otras ideas también, pero por el lado de la... más de la locución, del uso de voz, porque ese es mi otro ámbito. ¿Me puedo volver a inscribirme en el Delta y entrar a ese curso? No se puede. Sí se puede. Ay, sí se puede, por supuesto. ¿Verdad que Cami, ese fue como tal vez el curso que te faltó, ¿no? Tuve un curso que yo creo que todos en mi generación estuvieron, que era en la onda de la radio, Entonces nos llevaban a la radio de la UCN y podíamos hacer justamente ejercicio de locución y todo, era muy bueno. Pero sí, yo, mi sueño frustrado es ser actriz de doblaje. Entonces todo eso sería maravilloso. No digas nunca sueño frustrado, mira que a mí me llegó la oportunidad y me pude transformar contra todo pronóstico en actriz de doblaje, así que... ¡Ay, wow. me encanta! Sí, hago un curso de eso, yo creo que van a haber muchos interesados. Y entre ellos, Camila. Lo invito. Profe, sí. Mire cómo le... Me encanta, qué seca, profe, dice. Sí, dice la Keiko. No, qué genial, profe, de verdad. Sí, es, como yo lo dije al comienzo...
yo siento que era algo que nosotros de verdad necesitábamos en el Delta, porque hace mucho tiempo que no hacíamos sí. cursos, talleres ciertos de escritura, y qué genial que se haya dado la oportunidad, profe. De verdad, muchas, muchas gracias. Sí, las felicitaciones, profe. Gracias, a pesar de estar lejos, porque yo estoy lejos de ustedes, pero fue una experiencia maravillosa y, como les digo, espero poder volver. De acuerdo a cómo se dé la situación, de repente puedo pegarme un viaje para allá un día. Sí, ¿qué me dice? Sí, pues, sí, sí, la cosa todo, me encanta. Es que como se dieron las cosas, hay que cambiar todo y hay que buscar opciones. Y se pueden hacer las cosas distintas. Sí. Lo probamos con esto, o sea, fue... Sí. Hicimos unos ejercicios funcionaban mejor en presencial, pero lo logramos hacer igual acá, nos adaptamos y se hizo, aunque era un cuento comunitario. Entonces, lo logramos hacer y eso fue como bien. Igual ocupamos bien las herramientas que tenemos en este minuto que nos ofrece lo digital. Y como le dijera, fue como lo logramos, eso sentí yeah. que lo logramos, a pesar de todo, lo logramos. Sí, yo creo que la lección más grande de la pandemia es el poder adaptarnos a las cosas. O sea, exacto. Todo yo creo que adquirimos ese superpoder de adaptarnos, obviamente con la ayuda de lo tecnológico, ojalá todas las personas tuvieran acceso a eso, pero qué bueno que todas las profesiones han tenido que al final adaptarse a esto y se ha logrado. Uno pensaba que no, que jamás íbamos a llegar a este nivel y se logró en poco tiempo porque la situación lo ameritaba. Así que qué bueno, profe, felicitaciones también que pudo conseguir todos esos logros. Aún así, en esta modalidad que es difícil para todos. Sí. No, y aparte con algunas cosas que nos fue dando Gabo, por ejemplo, es el Padlet, ¿Padlet se llama? Padlet. Maravillosa. Sí. Se fue. Oh, ¡qué herramienta! Dios mío, qué herramienta. Eso me encantó. Entonces facilitó muchas cosas. Así que. Qué bueno. Eso está bueno. En el equipo. Se vayan compartiendo qué bueno, los así es. Recursos. Sí. Así es. Bueno, profe, muchísimas, muchísimas gracias por todo el aguante, por toda la entrega de conocimiento, sí. por todo el cariño que entregó en todas sus clases. Las puertas del Delta están siempre abiertas. ¿Cómo el dicho, Cami? ¿Una vez Delta? Siempre Delta. Así que... así que sí. Bienvenida, sí. invitada para próximos talleres, así, porque... Exacto. A los chicos, nos faltan los chicos y chicas que les gusta escribir, sí. expresarse, una muy buena herramienta, así que invitadísima. También para curso de locución, ya sabe que tiene al menos una inscrita colada. No, o sea, hay varias posibilidades, ya sabrán de mí. Qué bueno, sí, profe, dele nomás. Ya, profe, muchísimas gracias, que le vaya muy, muy bien sí. y nos volvemos a ver prontito. Chao, chao. Muchas gracias. Chao. Quédate, chao, igualmente. Nos vemos. Chao. Un amor la profe Yami. ¿O no? Sí, sí. Sí, no, sí, fue genial. Así que, de hecho, cuando la conocí dije, oh, ¿por qué no estuvo con nosotros desde antes? Sí, eso pasa, sí. eso pasa seguido. Pasa muy seguido cuando uno conoce sí. a los profes de acá del programa. Sí, lo bueno es que llegando el momento llegó. Así que por sí, lo menos qué rico exacto. que los chicos de ahora pudieran disfrutarla y aprender un montón. Parecer que lo hicieron. Exacto. Oye, Cami, me dicen por interno que entró una persona, una persona que no estaba en nuestro programa. Ah, mira tú, a ver quién llegó. Pero modificar todo este programa. Estábamos así como relojito, y vino, llegó, pero no podemos hablar mal de él porque es la persona, no podemos hablar mal de él. Con ustedes, nuestro jefecito. Es nuestro jefecito. Jefecito bonito, inteligentito. Alejandro, bro, está aquí. ¿Cómo estáis, bro? En gloria y majestad entró. Sí, perdón por interrumpir su presentación de ahora, pero estaba ocupado. Ya, perdón. Estaba ocupado. Pero no, solamente quería interrumpir brevemente para agradecer a todos los profesores que nos hicieron clase en los cursos. Y agradecer también a los profesores que están van a comenzar el taller, obviamente. Y también agradecer a todos los estudiantes y al equipo Delta que ha estado ahí en esta modalidad online.
que supuestamente ya nos queda poco de esto, ahí estamos luchando para que tengamos alguna jornada, así que más adelante pueden escuchar más información de que quizás en la temporada académica verano tengamos algunas actividades presenciales para nuestros estudiantes y nuestros profesores. Así que eso, solamente para interrumpir brevemente, porque sé que tienen un calendario muy establecido, que estén atentos a las cosas que les tenemos, porque estamos viendo la posibilidad de volver a algunas actividades presenciales a quizás a final de año y en la temporada de verano, hacer la despedida a los cuartos medios del año pasado y la despedida de este año, porque poco a poco estamos volviendo a una especie de normalidad híbrida en la universidad. Así que eso, quizás no vamos a hacer con los 400 estudiantes, pero sí vamos a empezar a hacer pequeñas actividades presenciales dentro de la universidad, con, obviamente con todo lo que tiene que ver con mascarilla, con alcohol gel y todos los protocolos posibles, para un poco que volvamos a la universidad, volvamos a encontrarnos en la oficina y en la universidad. Eso, Gabriel, eso, Camila, agradecer nuevamente a todas las personas que nos están viendo y que estén atentos. Eso, perdón por interrumpirlos. Vacunarse. Sí, obviamente. Quienes puedan, pero muchas gracias por tus rabias palabras. Se te entendió todo excelente. Sí, muy bien. Muchas gracias, pro. Chao, chicos, que estén muy bien. Adiós. Cuídense. Chao, nos vemos. Después de esos comerciales, porque, ¿cierto? Después de esos comerciales, continuamos con nuestro programa. Muchísimas gracias, Alejandro. Sí. Cami, ¿qué viene ahora? ¿Quién viene ahora? Ahora, ¿quiénes vienen? Vienen de Fauna Marina. Así es. Sí. Curso Fauna Marina con la profesora Marcela Martínez. Marcela Martínez. Ah. ¿En serio? Hola. No es mi tía, pero tiene mi apellido. Somos tocayas de apellido. Sí. ¿Cómo estás? Súper bien, ¿y tú, Marce? ¿Cómo estás? Muy bien. Oigan, discúlpenme enormemente, mi computador le dio el taldo recién, no me quiere ver. Ay, típico de los computadores. Sí, y siempre a última hora, porque estaba funcionando hace como 15 minutos y ahora ya dejó de funcionar. Son como las impresoras, huelen el miedo. Sí, no hay magenta, no puedo imprimir. Sí. El magenta y siempre nos jode toda la impresión. Ya, bueno, para que no sea tan fome y me vean ahí una M, voy a compartir mejor. Dale. Ya. A ver, compartir la pantalla. Ya acá estamos. Oye, Gabo, rápidamente, mientras la profe comparte, había un chico que quería que lo saludáramos. Sí, por favor. Ah, sí. ¿Verdad? Sí, acá. Sí. Ahí está. Sí, Camilo Espinosa. Camilo Espinosa, un abrazo y muchos saludos para ti. Saludos, Camilo. ¿Se ve ahí? Ahí se ve, ahí está. Ahí sí se ve, ya, perfecto. Pero Marcela, tú no vienes sola, ¿cierto? No vengo sola. Vengo con dos estudiantes maravillosos que quisieron acompañarme hoy, que es Martín Fuentes y Antonio Selfe. Ahí están los dos. Hola, chicos, ¿cómo están? Hola, chicos. Hola. Hola, ¿cómo están? Hola, estamos bien. ¿Y ustedes están bien? ¿Están felices? Sí, se nos nota. ¿Se nos nota? Estamos felices de tenerlo aquí. Yo sí. ¿Han desayunado? Sí. Sí. Yo sí desayuné hoy. Yo también. Estuvo bastante bueno. Y almorzaron, sí. ¿Y ustedes comieron? Sí, yo me comí una ensalada de fruta. Qué bueno. Yo ya almorcé y tomé caldo. ¡Oh, qué rico! ¡Qué rico! Oigan, chicos, ¿y qué nos traen hoy día? ¿Traen la presentación o no? Sí, yo les voy a presentar un poquito en qué consistió Fauna Marina. Y los chicos ahora, al finalizar le van a presentar su trabajo. Ya, perfecto. Oye, una consulta antes de que parta la profe. Yo igual no conozco como el curso mucho, recién lo estoy conociendo. Entonces me gustaría saber de qué curso son, de qué nivel son los chicos y chicas del curso. Martín y Antonio son de sexto, pero nosotros este año estuvimos con sexto y estuvimos con séptimo y octavo también. Ya. Perfecto. Genial. Sí.
Ya, bueno, nuestro curso, ¿cierto? Se llamó Fauna Marina, ¿cierto? Como ustedes nos presentaron. A diferencia, ¿cierto? De los otros cursos, nosotros somos una agrupación, una fundación, que se llama Desierto Azul. Entonces, dentro de las clases, bueno, nuestra misión, ahí recargarla, es cuidar, conservar y recuperar los ecosistemas marinos de Chile. Este curso no lo hice solamente yo, sino que lo hicimos 4 profesoras, que fue Carla Campuzano, Maritza Malebrán, quien les habla yo, y la profesora Maritza Fajardo. ¿Ya? Todas nosotras somos fundadoras de la Fundación Desierto Azul. Amamos el mar, amamos lo que hacemos, así que tratamos de transmitirle eso también a los chicos. Bueno, esta academia era para conocer la fauna presente acá en Antofagasta, en las costas de Antofagasta, ¿ya? Y también mostrarle a los chiquillos la problemática que tenemos con la basura, ¿ya? En la primera unidad, ¿cierto? Estuvimos viendo el plancton, ¿cierto? Que alimenta al mundo, y teníamos también este personaje, nos tocó descubrir en clase ¿qué miembro del plancton era? Después, la segunda unidad se trató netamente de lo que es fauna marina. Vimos animales emblemáticos, tortugas marinas, tiburones, delfines, ballenas, animales abisales. Bueno, en realidad nos enfocamos en los animales también que los niños querían conocer, porque al principio de la clase nosotros hacemos como un screening, por así decirlo, de cuáles son los animales o cuáles son las temáticas que los niños quieren saber, y ellos, bueno, nos ayudaron también para agregarle a esta unidad. Y finalmente tuvimos la unidad que se llama Cambiemos las Cosas. Si ustedes se dan cuenta, hay una persona ahí tratando de limpiar el mar, yo creo que él tiene muy buenas intenciones, ¿cierto? Pero acá nosotros tenemos que entender que para poder ayudar tenemos que saber cómo. ¿Ya? Entonces, en esta unidad nos enfocamos en eso, en cambiar las cosas. Y dentro de esta unidad salió una campaña que comenzamos con los chicos, que es una campaña de concientización a la ciudadanía. En esta campaña cada uno ocupó su imaginación, ¿cierto? Y ocupó lo que ellos quisieron ocupar, ¿cierto? Para poder transmitirle a la gente, bueno, y esto después lo vamos a publicar también a través de nuestras redes sociales, cómo deben cuidar a la naturaleza, ¿cierto? Y también algunos detalles sobre el cuidado del medio ambiente, ¿cierto? Cómo protegerlo. Acá está el trabajo de nuestros alumnos, ¿cierto? Cada uno estuvo trabajando en su campaña. Ellos eligieron su animal emblemático, su problemática, ¿cierto? Y además se les dio libertad para que lo hicieran como ellos quisieran. Así que finalmente acá tenemos el trabajo de Antonio y de... ¡Ay, perdón! ¿Era Martín? Perdón, Martín. Le cambié el nombre. No pasa nada. Ya. Entonces, los chiquillos nos van a mostrar un poquito sobre sus trabajos. A ver, Martín. Aquí le cambié el nombre, perdóneme. ¿Qué es lo que quería mostrarle a la gente? ¿Qué le quiere enseñar a las personas sobre los tiburones? Les quería enseñar datos sobre los tiburones, como que los tiburones no son agresivos como en las películas. Así es, ¿cierto? ¿Y cómo son? Ay, quiero saber más. Ay, yo soy un amante de los datos, lo siento, soy un amante de los datos curiosos, entonces quiero saberlo todo. Claro, lo que pasa es que a nosotros nos han enseñado siempre de que los tiburones son súper malos y aprendimos que eran súper, súper buenos. Súper buenos. Además que creo, bueno, nosotros llegamos a la conclusión con los chicos en clase de que al parecer nosotros sabemos mal. Porque ni siquiera nos consideran una presa, como que prueban a la gente y no se la comen, como que dicen guácala. Y bueno, también está el trabajo de Antonio, que él quería enseñar algo sobre las tortugas. A ver si Antonio quiere compartir un poquito, qué quiero enseñarnos. Es que las tortugas marinas son grandes reptiles con pulmones que habitan los mares tropicales y subtropicales a lo largo del mundo.
Lo que sí sabemos es que la tortuga marina vive mucho tiempo, algunas pueden vivir hasta 50 años o más, y tienen más vidas similares a la de los humanos. Las tortugas pueden morir directamente por la ingestión de plásticos. Así es. Entonces, esto, todos estos trabajos, muchas gracias, Antonio, muchas gracias, Martín, por querer acompañarme hoy. Y bueno, nos vemos el próximo año. Bueno, de hecho... recordar. Sí. Diga. Cuéntenos qué... Ahí está. Cuéntenos, Antonio. Ahí está. Antonio, ¿algo ibas a decir? Ah, no, le dije que no me haga recordar. Ah. Ay. Sí. Oye, una pregunta para Antonio, para Martín. Bueno, claramente les gustó el curso, ¿cierto? ¿Qué fue lo que más les sorprendió de las cosas que aprendieron? Una de las cosas, dime, es que la persona le hice, los alumnos le hicimos una pregunta de que si los tiburones duermen, y me sorprendió que algunos tiburones tengan que nadar para que puedan respirar y no duermen. Pero y no duermen nada. Otros tiburones sí pueden dormir, se amontonan. Algunas especies sí y otras especies no. De tiburón. Así es. Ah, mira. Hay algunos que constantemente tienen que estar nadando y van durmiendo por hemisferias también. ¡Ay, qué genial! ¡Qué genial! Sí, buen dato. ¿Y Antonio, algo que a ti te haya así como sorprendido mucho? Es que acá en Troatán había 55 tipos de tiburones. ¿55 tipos? ¿En serio? Sí. Es que en realidad hay muchos datos curiosos que deberíamos saber, que fuimos compartiendo también en la clase. A ver, yo quiero poner un punto acá. A nosotros nos subieron la vara los chicos. De hecho, nosotros teníamos planificado algo y en realidad cada vez que entrábamos a clase era como ¡más, más! Y nosotras así como que, bueno, quedamos súper contentas. Los niños son súper motivados. Y bueno, esto es un granito de arena para que cuidemos nuestro planeta. Es súper importante para poder cuidar lo que tenemos. Tenemos que conocer qué es lo que hay. Nosotros le poníamos el ejemplo a los chicos de que, claro, a veces nosotros caminamos y vamos pisando, no sé, un lugar que no hay un sendero, y a lo mejor hay una especie que está en peligro de extinción y uno no se da cuenta porque no sabe que está ahí. Entonces, exacto, nadie protege lo que no conoce, así que nosotros estamos enfocados en eso. Y bueno, ahora los chiquillos van a, con su información, ¿cierto? Con estos trabajos, nosotros los vamos a publicar por redes sociales, nos van a ayudar también a concientizar a la gente. Sí, qué importante lo que dijo, sí, profe, esto de, porque a todo el mundo dicen hay que cuidar el planeta, hay que cuidar el medio ambiente, pero todos nos quedamos en el ya, pero ¿cómo lo hago? Entonces, qué importante conocer lo que hay y cómo puedo ayudar en eso. Entonces, no, súper bien. Sí, y lo otro, que ojalá, bueno, esto yo sé que no depende de ustedes. Ah, no, a todo esto quiero agradecer al equipo. Al tremendo equipo Delta, de verdad, chiquillos, se pasaron. Yo estoy contentísima en nombre del equipo de Desierto Azul, en nombre de Maritza Malibrán, Maritza Fajardo, Carla Campuzano, ¿cierto? Y yo, que somos el equipo, estamos súper contentos con ustedes, súper contentos con el trabajo, el hecho de poder estar aquí también para nosotros es súper importante. Y bueno, también fascinada con lo que han presentado. Yo ahí me metí a Minecraft, no conocía a Minecraft. Y bueno, a mí me hubiera encantado también poder tomar un curso con la profe ahí, antes que nosotros, con la profe Yamila, lo que hace es espectacular. Así sí, que eso quiero agradecer a Antonio Selfene, es un niño maravilloso, de verdad muy participativo, me encanta. Martín igual estuvo enfermito, igual mandaba mensajes y todo, y nosotros, nada, feliz. Enamorado de los niños, triste porque lo vamos a echar de menos,
pero ya el próximo año vamos a tirar otro taller y ojalá que podamos salir a terreno, porque nosotros somos de alto terreno. Sí, ojalá que sí se pueda. Sí, me acuerdo cuando profe, usted hizo curso en la presencialidad, iban a la playa todos los fines de semana, ¿no es cierto? Exacto, y fuimos al bosque escondido, íbamos a las playas, y también estábamos viendo la posibilidad, bueno, no se dio esa vez, pero de poder hacer algún tipo de salida al alta mar, ir a ver las loeras, los delfines, las ballenas. Tenemos cosas maravillosas acá en Antofagasta y ojalá lo podamos hacer el próximo año. Qué buena, profe. Me encanta escucharla, también este mismo amor que le decía la profe Yamila, esta emoción por lo que hacen. Así que igual le quería pedir a Antonio y Martín, como a ustedes igual les gustó harto el curso y decidieron participar acá hoy día, si ustedes recomendarían este curso, le dirían a otros niños que lo tomen o cómo, no sé, algo a sus compañeros, compañeras del programa. Si quieren, Antonio no quiere, parece que le dio vergüenza. No, estaba siguiendo mi gato. Sí, tranquila. Tranquilo. Yo lo recomiendo mucho porque vamos a aprender muchas cosas que no hemos aprendido antes como de fauna marina. Qué bueno. Genial, Antonio. ¿Y Martín? Sí. ¿Recomendarías este curso? Sí, estuvo excelente mi experiencia. Agradezco a la profesora por que nos hizo aprender. Muchas gracias. Ay, lindo. Qué lindos. Qué bueno, que sigan aprendiendo, aprovechen. Igual están en sexto, como dijo la profe, quedan muchos más cursos por hacer, así que disfruten y sigan aprendiendo. Así es. Atrévanse, chicos. Así. Profesora, muchísimas gracias por presentarse, por todo el trabajo y el cariño que realizaron durante el semestre. Profe, la vemos nuevamente el próximo año. Martín, Antonio, nos vemos ya nuevamente este fin de semana con los talleres. Así que les vaya súper, súper bien. Y profe, también que les vaya muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Bravo. Sí, vaya nomás. Sí, podemos retirarnos allá. Vaya. Sí. Chao, Antonio. Chao, Martín. Nos vemos. Chao, profe. Chao. Pucha, que me gustan los cursos del Delta. Sí, yo estoy reviviendo todo. Estoy muy emocionada. No? Sí, lo siento. No puedo evitarlo. Pero Cami, siempre se puede volver. Sí, siempre se puede volver. Siempre se puede volver. Sí, mi amigo y yo siempre volvimos al Delta. Perfecto. Cami, que tenemos un nuevo curso. Ay, mira qué interesante, Nihongo. Exacto. Con la profe Gladys. ¿Tú tuviste a la profe Gladys o no? No. ¿Cuando estaba estudiando? Creo que no. La profe estuvo hace mucho tiempo en el Delta. Sí, yo recuerdo. Era una profe muy, muy querida. De ahí se desapareció por un par de años y volvió, si no me equivoco, el año pasado, en Gloria y Majestad. Y de hecho, la profe no vino hoy día, pero mandó a tres representantes. Me encanta. Las presento. Tenemos a Hadley, a Maca y a Dani. Hola, ¿cómo están? Y Dani. Hola. Konnichiwa. 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 ¿O no? Sí. ¿Cómo están, chicas? Qué secas. Genki des, arigato. Genki des. Ok. Por lo menos tú hablas inglés, yo no hablo nada. No. Mi conocimiento de japonés es cerca de nulo. Así que, chicas, ¿qué nos traen hoy día? ¿Qué nos van a presentar? Primero vamos a empezar con la presentación como de cada una y también del curso. Dale. Vamos a empezar por Adli. Ohayou minna. Watashi wa Adli desu. Yoroshiku onegaishimasu. Konnichiwa, hayamashite, watashiwa, Daniela des, yoruchiku negaichimasu. Ahora vamos con Maka. Konnichiwa, watashiwa, Maka des, yoruchiku negaichimasu. Watashi tashi to Gladys Hayashida sensei wa Nihongo Delta des. Ahora vamos a empezar enseñando las dos primeras kanas, ganas de para hacer un juego después.
Así que, dale. Por favor, Adri. Sí, voy a compartir pantalla para... Dale nomás, dale nomás. Bueno, buenos comentarios para las chicas, igual estamos recibiendo, así que chicas, tranqui, porque lo están haciendo maravilloso, y la idea sí es poder conocer lo que están haciendo. Yo ya quedé encantada solo con su presentación, yo quedé así. Sí. Y la profe Gladys la está viendo en este momento, ahí está en los comentarios, por si acaso, ya, ahí se ve la presentación. ¡No, sensei! Bueno, acá vamos a mostrar los del A, I, U, E, O y el Kaki Kukeko para que hacer un juego. No nos extendimos a más porque en realidad no era como necesario, porque primero quitaría tiempo y todo eso. En general, el hiragana tiene 46 sonidos puros, 25 impuros y 33 compuestos, algo muy extenso y grande. Pero en realidad queríamos mostrar, como dije, el kaki kukeko y el a i u e o. Y ahí se puede ver como perfectamente su trazo, que es de izquierda a derecha, de arriba a abajo y todo eso. Y ahora Adli va a mostrar un juego para... ¿Empezar? Ya, vamos, acá están, antes de empezar el juego, acá están las canas que vamos a utilizar para presentarlo. Está la A, la I, la U, la E, la O, la K, la Q, la Q, la K y el CO, que vamos a armar frases simples para empezar este juego, que va a ser en forma Kahoot. Voy a presentar de nuevo para que si quieren unirse. Ok. Dale, dale. Tengo mucha nervio. Ah, de verdad mientras entren en la aplicación o en la página web para poder ingresar al juego con un... ¿Qué página web es? Para copiarla acá en los comentarios y que las demás personas participen. Sí, estoy viendo primero. Dale, tranquilo. Sí. Ahí si quieren mándale al chat privado y ahí ese mismo link yo lo mando al lo mando a las demás personas. Ok. Y los comentarios. Sí, sí. Hay muchos comentarios. Ya, ahí está el pin para que puedan unirse. Perfecto, ahí está. ¿Cierto? Ah, en kahoot.it. Ahí la tía Keiko puso en los comentarios kahoot.it, ¿cierto? Esa página tienen que entrar y se ingresa ese pin, ¿cierto? 510-3173, ¿esa? ¿Sí? ¡Hi! Ah, tengo que escribir mi nombre. ¡Ah! Ahí aparecemos. ¿Aparezco? Sí, ay, sí. ¡Ay, qué nervio! Ah, voy a perder esto. Algo que hay que mencionar es que las opciones se van a ver aquí y se aprieta desde la página. O sea que las respuestas se ven acá y se tienen que fijar la pantalla de aquí y después irse a la página o aplicación para responder. Ok. Perfecto, perfecto. Porque igual hay que recordar que nosotros tenemos unos 10 segundos, 10-20 segundos de ¿cómo se le llama? Que a la gente en el Facebook que está viendo en vivo le llega la transmisión como 10 segundos atrasado. Entonces, igual esperemos tal vez un par de segundos más, porque puede ser que se estén uniendo, se estén demorando más en unirse. Quiere unirse. Exacto. Bueno, mientras se unen, recordarles que luego de esto seguimos con los cursos. El curso que viene después es el de Amiga Date Cuenta con la profe Yanis. Así que terminando Nihongo, nos vamos al curso de Amiga Date Cuenta. Para responder a Annelise, sí, cualquiera puede entrar. Está la página kahoot.it y tienen que ingresar con ese código, 510-3173. Sí. ¿Me se acaba de unir Messi? Ah. ¿Me ¿Te imaginas? Buena, buena.
Ya, pero comencé uno más. Sí, ya. Igual hay hartas personas. Sí, sí, hay hartas personas. Y gracias por motivarse a jugar con las chiquillas. Así que vamos, démosle nomás. Cami, ¿nos va a ir bien o no? Yo no, sé. Yo no, yo por no mí sé. Al menos yo te tengo fe. A ver. Un quiz. ¿Cuál es esta palabra? Está escrito en japonés y están dos vocales. Ay, no le puse demasiada atención. Una pista comienza con A. Ya le di, no sé si está bien o no. ¡No, Fabi! Esta palabra era acá y significa rojo en japonés. Y un ratito también del color rojo que es acá, es que en japonés a los bebés se le dicen akachan porque son chiquititos y son rojitos al nacer. ¡No! ¡Qué tierno! ¡Sí, qué akachan. Tierno! Ya lo voy a anotar. Ya, Anne va primero, después sigue Gabriel y Camilo. Yo perdí, puse que era el amarillo. Acá dice koe, ¿verdad? ¿O falso? Voy a perder, estoy segura. Ya no sé. Me arriesgué. Yo también. 3, 2, 1. Verdadero. No, yo puse falso, fallé de nuevo. Soy la peor, Reni Hongo. Necesito este curso en mi vida. Lo necesitamos, Kami, exacto. Koe en japonés es voz. ¡Ay, qué lindo! Koe. ¿Qué dice aquí? A la Keiko se le acabó el tiempo, dice. Ya le di, pero no sé. Ya. Vamos, que se puede. Soy yo representando a todas las que no tienen. ¡Mira, perdí! ¡Yo perdí! No. Puse au, lo peor. Con esto me fui a la B. Significa en japonés amor. La profe decía en las clases que ahí es como el amor duele, entonces ahí. ¡Ah! ¡Mira! ¡Qué buena! No duele. Lo que duele es el desamor. Pero buena referencia para poder aprenderlo. Oye, Anne, que supongo que es Annelise, está on fire. Sí. Ya, dice koi, sí, no. ¿Verdadero o falso? Koi es como el pez koi, o nada que ver, estoy fallado. Ah, ¿en serio? Ya. ¿Sí? Bueno. Ah, buena, buena. Justo como dijo la profe. Koi es el pez, un pez carpa. Ay, no. Puse que falso. Representa el día del niño. ¿En serio? ¿Verdad? ¿Sí? Ah, mira. Pero, ¿cómo? ¿Koi es día del niño o se representa? ¿Cómo? No entendí. O sea, perdón. Koi es el pez carpa, yeah. Pero es el símbolo del día del niño. Ah, ya. Yeah. Qué bacán. Dice, nadie dijo que sería fácil, esta es octava. Ya, esta sí un poquito larga, pero creo que alguien lo tenía ese nombre. Ya, sí, yo voy por ti, Keiko, voy por ti. Dale. Dale, Keiko, por favor, ayúdame. Sí, ¡yuhu! Es Keiko, es un nombre en japonés, sí. ¿Qué significa? ¿O es solo un nombre? Muchas gracias por su participación a los que estuvieron en el juego y ahora vamos con los ganadores. No, por favor, qué vergüenza. ¡Yuhu! ¡Bravo, Keiko! ¡Bravo, Keiko! ¡Gabriel! ¿Quién ganó? ¡Maravilloso! Felicidades a Anne. Te ganaste nuestro apoyo, agradecimiento y unos aplausos. Aplausos. Seca, Anne. No, sí, está acá, si no me equivoco, Anne. Annelise, sí. A que ve que Castillo, ¿cierto? Que nos diga si es ella. Qué genial. Sí.
Felicitaciones. Qué genial el juego, chicas. Estuvo muy bueno. Bueno, esto sigue. Me encanta. Ahí al chat privado mandé un documento que es como una encuesta, por así decirlo. Y se van a ver unas imágenes que se tienen que responder en el momento. Sí, es más que nada como qué supone la gente al ver esas imágenes. Y otras preguntas que son como de relleno. Entonces tengo que enviar ese link a los comentarios, ¿o no? Sí. ¿Sí? Ya. Ahí lo acabo de enviar. Así que por favor ingresen a ese link. Posterior a eso, Maca va a hablar del qué significa cada verso y dar datos sobre eso. Perfecto. Vamos a esperar igual un ratito que los chicos entren, chicas. Dale, dale. Bueno, mientras entran, Cami, hablemos sobre los cursos que vienen. Porque ya vamos en la mitad. Ya vamos casi en la mitad. Bueno, dijiste recién que venía el curso de Amiga Date Cuenta. Yo muy interesada en ese curso. Necesito darme cuenta. Ah. Y bueno, después sigue Japón Asombroso. Que no, si estoy aquí mal, Japón a lo mejor también me va mal. ¿También después que sigue Gabo? Después sigue dos cursos de la profe Paula Medina, que ella es una ávida participante. Sí, sí, sí. Todo el amor que para la profe Yo Paula. Yo fui ayudante de la profe Paula. ¿En serio? Ah, sí. Así no, que no, es la profe es genial. Sí, no, la profe es genial. Sí. Bueno, y después tenemos los últimos dos cursos. ¿Cuáles son, Cami? Let's Talk. Ah, ¿cómo lo dice? ¿Cómo lo perfecto, dice? Perfecto, Cami. Un 7. Con el profe de la profe Shaughnessy. Shaughnessy, Shaughnessy. Shaughnessy, ahí sí. fallé mi pronunciación. Está bien, perdón. Está bien. Y el último, el viaje del héroe, el nacimiento del mundo con el profe Javier. Así es, así es. Y ya. Buena. Buenísimo, sí, no. Curso. ¿O no? ¿O no? Sí. Chicas, ¿cómo vamos? ¿O lo comparto nomás? Perdón, sí, ¿lo comparten ustedes? Yo creo que igual fue. ¿Qué creen ustedes, chicas? En realidad, eso se mostró como para que la gente vea como las imágenes ahí desde el documento y qué veía en esa imagen. Pero en realidad, no vamos a compartir nada. Ah, perfecto. Ok. Ya, perfecto. Como para que la gente sepa más datos curiosos. Me encanta. Ah, acá estoy viendo las imágenes. ¡Ja! ¡Ah, qué genial! ¡Qué bacán! Pero por favor, lean la última pregunta. No sé si ingresaste, Cami. Lee la última pregunta. ¡Me encanta! Soy yo. Ah. Estoy seguro que ellos mismos escribieron esa pregunta. Sí, yo estoy segura que hackearon la... Sabían sí, que las sí. chicas iban a mostrar esto. Sí. Exacto. Me huele a trampa de estas personas. Ah. Así es. Entonces, chicas, ¿qué hacemos ahora? ¿A qué pasamos? Bueno, después de esto, Maca va a decir datos sobre esas imágenes que se mostraron. Perfecto. Maca, cuéntanos. Cuéntanos, Maca. Ya. Yeah. Les cuento, el bento es como una lonchera del almuerzo acá en el occidente y este está compuesto parcialmente de 50% arroz y proteína. Es como una cajita y ahí tú le echas como cositas en pequeñas porciones. Y un dato muy curioso que es un honorífico que es la O. Y este es como para decirlo así como honorable, para mostrarle respeto a como un objeto o algo así. Como por ejemplo, para decir honorable bento, dices o bento. Por eso en la pregunta sale bento o bento. Perfecto. Y también otro de los ejemplos de la O puede ser okami, que significa honorable dios. Ah, mira qué genial. Entonces, en el caso de la imagen, ambas estarían correctos, ¿cierto? Bento y Obento. Sí. Ya. Sí, ambas estarían correctas. Qué genial. También como se ve,
Otra de las cosas tradicionales de Japón son los festivales. Y ahí siempre está la vestimenta, que es como lo que más importa. Y también dato curioso de los koi, que ahí están para atrapar. Hay una diferencia entre el kimono y el yukata. Que los kimonos son súper formales y también para meses más fríos. Sí, son muy formales porque aunque sea, por ejemplo, verano y hay un casamiento, tú tienes que ir con kimono. Los yukata son como de telas más finitas y por eso se ocupa para meses más cálidos. Y también se le dice ropa de baño, aunque no se ocupa para el baño. Y eso nomás. Perfecto. Bueno, antes de finalizar, queríamos dar como nuestras experiencias con el curso. ¿Quién quiere empezar? Ya, yo empiezo. La verdad me encantó mucho este curso y de hecho ya es la segunda vez que entré en curso con la profesora Gladys, porque la primera que estuve en la TAP me encantó muchísimo, así que fue un gran honor estar de nuevo en su curso. Aprendí mucho y de hecho antes de la presentación hice tremenda tabla de todo lo que aprendí y fueron bastantes cosas y siempre se me va a acordar. Y muchas gracias también a mis compañeras que estuve así como también conviviendo en diferentes clases cuando nos ponían en grupo. Y también como ella explicaba la profe, me gustó mucho, de verdad, una muy bonita experiencia. Qué bacán, qué bueno, Atli. Se nota igual todo lo aprendido en el curso con la profe Gladys. Sí, muchas gracias, profe Gladys, si está viendo esto. Ah. Saluda a la profe Gladys. Mi experiencia aquí. Con el curso fue muy buena y excelente. Lo siento, se les ocurrió. Las cosas pasan, estamos en vivo. La cosa es que yo tengo una como experiencia positiva y en realidad no es primera vez que tengo curso con esta profesora y tampoco no es primera vez que hago como de estas transmisiones. En realidad mi percepción a la profesora es muy positivo y la quiero mucho. E incluso ahora tengo igual taller con ella, así que tal vez probablemente en el siguiente semestre me vean aquí. Te veremos, te veremos. Qué motivada la Dani con los cursos de la profe Gladys, me encanta. Mi experiencia con la profe Gladys es que yo he tomado como 3 cursos con ella. No sé si acuerdan de Hapono Mochiroi, Hiragana y Hito Kanji. Yo estuve en todos esos cursos y no sé si se acuerdan de la presentación de Boku no Hero en pandemia. Era Raizawa. Y bueno, la verdad es que yo aprendí mucho con la profesora Gladys y tomé este curso para retomar el hiragana y todo lo que había aprendido, ya que la cultura me gusta mucho y también es que a la profe la quiero mucho. Oh, ¡qué lindo! La queremos, profe. ¡Qué bacán! Sí, aplauso a la profe Gladys, una grande, porque imagínense todo lo que las chicas saben. Y yo tengo una pregunta igual para las chicas. ¿Qué opinan del espacio que también le ofrece Delta, o al menos que pudo como quizás hacer la profe Gladys? Porque igual me imagino que a su edad ahora está muy de moda el tema de los coreanos, como mucho el tema de la cultura más asiática. Entonces, qué bacán igual que ustedes puedan tener este espacio. ¿Qué opinan o qué le dirían a otros chicos que quizás no pueden tener la oportunidad, pero sí quizás invitarlos a esto, no sé? O a sus mismos compañeros del Delta. Que en realidad la profe es buena onda, no es como exigente y en realidad no tengan miedo a unirse a esta clase. Y que en realidad Delta es un buen lugar e incluso estamos mostrando nuestro apoyo hacia Delta con las poleras. 2018, 2020 y 2021. Promocionando. Y la tacita que en realidad está vacía, pero hacía que tomaba solamente para hacer promoción. Y yo te veía haciendo así y dije, oye, está tomando tecito, no sé. Aire, estaba tomando aire. Agua invisible. Agua invisible. Y en realidad, bueno, esa era la presentación. Sí. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado. No, maravilloso, sí, maravilloso. Me encantó. Sí.
Yo creo que a toda la comunidad delta que está viendo esto les va a encantar igual, así que... Exacto. Qué bacán. Así que, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Todas las felicitaciones del mundo a las tres. A la profe que nos está viendo en este momento. La profe no se ha perdido nada de la presentación. Ella está en los comentarios. Sí. ¿Ok? Así que, no, pero le salió excelente, de verdad. Muchas, muchas felicitaciones. Ya tienen listos los talleres para el segundo semestre, ¿cierto? Porque comenzamos este fin de semana. Así que atentos y atentas y cualquier cosa, hablar con su coordinador. ¿Ya? Bueno, Adli, Dani, Maca, el timbre de la Dani, cuídense mucho. que le... Le invoqué. Qué miedo. A ver nuevamente. Adli, Dani, Maca, el timbre de la Dani. Que les vaya muy bien, cuídense mucho y nos volvemos a ver el segundo, bueno, con los talleres del segundo semestre. Sí. Chao, chao, nos vemos. Chao. Arigato. No sé. No sé si lo que dije está bien, no sé nada, pero bien. Nos vemos, chao, chicas. Chao. Hoy la profe Gladys hizo un comentario. La chica ¿sí? lo tenía que haber leído. Porque yo no sé leer eso. Dale, okay. dale, atrévete. No, pero ¿para qué? Si yo sé lo que hice ahí. No, yeah. Profe, no tengo azúcar, discúlpeme. No, se me acabó, disculpe. Eso dice. Ok, no, perdonen, yo totalmente ignorante con esto, así que... Profe Gladys va a tener que hacer un curso para el equipo del... Exacto. Para entender. Ya ve que exacto. Llegamos a la presencialidad y todos los chicos hablando ahí nosotros. Justamente. Ya, Cami, continuemos con el siguiente ahora curso. Viene el tan esperado curso de Amiga Date Cuenta. ¿Con quién? ¿Con qué profe? Con la profe Giannis. Ya, profe Giannis. Voy a hacer entrar a Giannis. Aló, profe Giannis. ¿Cierto? ¿Profe? ¿Cómo está, profe? Hey, ¿me escuchan bien? Hola. Súper bien. Sí. Yo en verdad vengo aquí de apoyo porque estoy en reunión de planificación. Bravo, súper bien. Así que las chicas en verdad van a tomar el poder porque el curso es de ellas. En verdad, mira, te digo a las profes que están, a las chicas que están en detrás de cámara, Angie Gómez, ¿es tuya o no? Yes. Sí. Yes. Sofía Duke. Yes. Nayarit Naranjo. No. Pierre León. No. Francisca Armijo. Yes. Y Catalina Cárdenas. Ya. Ya, perfecto. Hola chicas, ¿cómo están? Hola. ¿Cómo están? Ya, ok, también. Esperemos que estén bien, sí, esperemos que estén bien. Chicas, cuéntenos qué nos traen, qué nos van a contar del curso, qué les pareció el curso, qué les pareció la profe. No, yo creo que lo que más recalco es la sesión 7. Qué bueno. Se sonroja la profe Giannis por este comentario. Pucha, la profe Giannis es muy buena persona y muy buena profesora, no escucha y no entiende. Dijo primera una persona antes que todo. Eso es lo más sí. importante. De hecho, más que un curso, fue como un espacio de contención y donde podemos decir nuestras cosas sin temor a ser juzgadas. Qué importante. ¿Cierto? Qué bacán, profe, que te reconozcan por eso. En serio, muy, muy genial. Sí. Thank you so much. Bueno, yo en verdad, las chicas me hicieron llorar el otro día por el día de la profe, así que yo no quiero volver a eso, así que continuemos. Llegó Rocío Lascano, no sé si es de este curso. ¿No? Ya, ok. No sé, ¿quién nos puede contar un poquito qué hicieron en el curso? Cuéntenos un poquito. Sí.
Estaba así. Dale, Sofi. Sí. No, dale tú. Es que creo que la Cata iba a hablar, pero tenía el micrófono apagado. ¿Sí? Ah, pensé que me estaba hablando una vez, compañera. Sofi, habla a ti. Bueno, hablamos de varias temáticas sobre el feminismo y sobre el machismo también. Por ejemplo, hablamos sobre micromachismo, sobre si existe o no. ¿Ustedes qué creen? ¿Existe el micromachismo? Yo creo que sí. Sí. A ver, la gente en sus casas, ¿existe el micromachismo? En los comentarios, chiques, chicas, en los comentarios, chicos, bueno, la verdad es que como palabra sí existe el micromachismo, pero en verdad no, porque todo es machismo, sea macro, sea micro, es machismo igual. Qué interesante. Me había planteado eso. No lo había pensado. Hablamos de la cultura, right? De la violación. Hablamos de la cultura de la violación, hablamos sobre aborto, hablamos sobre... ¿Qué más hablamos? Hablamos sobre el lenguaje español, que es machista también, por el lenguaje, por usar la O como... para referirse a un grupo grande de gente, y no la E, por ejemplo, o la A. Es la predilección por la O la que lo hace machista. ¿Qué más hablamos? A ver, compañeras, ustedes saben más que yo. Hablamos también de separar el artista de como su arte, que estuvimos debatiendo hace tiempo de eso, digamos, algo muy polémico que pasó hace poco, creo, no estoy muy conectada con eso, digamos lo de Armando Maradona, que él, muchas acusaciones, que él había abusado de mujeres, hasta de, no sé si estoy muy segura, pero parece de menores. Sí. Y, pero mucha gente lo seguía apoyando y nosotras, que todas estábamos de acuerdo que no lo encontrábamos mucho sentido, o sea, tú sigues consumiendo de su trabajo, pero te defiendes diciendo que no lo estoy defendiendo por lo que hace, pero si uno se da cuenta, en serio está apreciando el trabajo de una persona con muchas acusaciones de abuso y violación. Al final es como avalar esa mala conducta cuando uno lo sigue, ¿cierto? Como que al final omite todo esto que hay detrás, que al final hacen a la persona solo porque es bueno o buena en algo, ¿cierto? Sí, que a mí me causa demasiado como, no sé, emoción, interés que ustedes discutan sobre todos estos temas. El hecho del aborto, del machismo, me imagino que igual la discriminación en diferentes áreas también lo deben haber tocado, las diferencias que hay, no sé, en torno al género. Entonces, como yo me vuelvo atrás a la edad de ustedes y siento que se cuestionaba tan poco, o se nos daba tan poco el acceso a hablar sobre esto, que en verdad estoy muy feliz y contenta por ustedes, también orgullosa de la, no sé, de ustedes, de la profe, de justamente esto, que también se genera este espacio para poder conversar de eso y de aprender acerca de esto. Justamente yo quería agregar a eso, así como qué importante es la creación de instancias para poder hablar de esto, para poder hablar seguramente de esto, ¿cierto? Donde, donde no se va a ser juzgado, no se va a ser juzgada por el pensamiento que uno tiene. Entonces, de verdad, qué genial. El curso ya se había realizado con anterioridad. Y siempre los comentarios son los mismos, así como que importante poder hablar de esto, ¿cierto? Así que, de verdad, todas las felicitaciones a las chicas y a Yanis, obviamente. Tenemos una presentación de los trabajos que hicieron algunas de las estudiantes. Dale. Ahí está. Bueno, ahí las chicas van a ir comentando, en verdad... Okay.
Creo que no se escucha, ¿eh? Ay, perdón, perdón. Algunos hombres realmente quieren hacer introspección y poder entender las capas de privilegio que tienen por ser hombre. Por eso te ruegan, dime al menos un privilegio. Y hay que entender porque su capacidad de investigación solo sirve para buscar gente. Así que hoy vamos a dar una mano y vamos a ver cuántos podemos listar. Si dices que no quieres tener una familia y que solo quieres enfocarte en tu carrera, nadie te llamará egoísta por no querer tener hijos. Alimentos higiénicos y cosméticos que consumen son más baratos porque no tienen un impuesto agregado del 19 al 21%. Si eres soltero o traspasado a los 40 años, nadie te desvalorizará y dirá que eres un solterón y que ya eres inservible. Si sufres de alguna enfermedad o tuviste, por ejemplo, un ataque al corazón, tienes más chances de que te diagnostiquen y te mediquen correctamente, ya que la mayor cantidad de estudios realizados y síntomas estudiados fueron realizados en base a los hombres. Al envejecer no perderás valor y te verán como inservible, sino que te verán como un vino que mejora con la edad. Si te llegan a ascender, nunca lo atribuirán a que tuviste relaciones para lograrlo, ni lo atribuirán a tu género, cuando puede ser bien cierto. No temes hacer tareas simple estando solo, ni te enseñaron a protegerte del otro sexo. Parte 2. Qué buena, qué buen trabajo los chiques, las chicas. Sí, sí, pucha, todo lo que uno lee son cosas que de verdad a uno lo hace pensar demasiado, de verdad. Ahí estoy leyendo los comentarios y por ejemplo, la Keiko dice que hasta el día de hoy sigue existiendo el micromachismo. Y siguen existiendo este tipo de pensamiento, estos mensajes tan violentos, es fuerte la cosa. Sí, pero vuelvo a reiterar, de verdad, felicitación a la profe por crear este tipo de instancia donde las chicas puedan conversar, puedan tratar estos temas de manera libre y de manera segura. Sí, qué importante también es hablar sobre esto. Hace mucho tiempo se hablaba, pero muy poquito. O se castigaba mucho más que ahora. Entonces, qué bueno, felicitar a las chicas, a los chiques, a todos, en verdad, quienes están en este camino de estudiar, de investigar sobre las temáticas de género, los tipos de discriminación, de cómo podemos aportar a esto, porque al final no es algo que va solo desde las mujeres, sino que también es algo que nos tiene que convocar a todos como sociedad. Así que... Igual recalcar que el curso no lo hago yo, no lo manejo yo, las chicas toman el protagonismo de todas las clases, de hecho hasta han expuesto, tomado el control de las propias clases, yo solo doy el espacio, entonces es genial y yo siempre les recalco que ojalá yo a la edad de ellas hubiera tenido amigas como ellas que me ayudasen en ese tipo de situaciones, entonces el hecho de que ellas estén ahí, encuentro que grandioso y todos los análisis que llegaron, porque esto los trabajos lo hicieron de ellas desde el corazón, o sea, todos los mensajes que entregaron es algo de que ellas quisieran hacerlo. ¿Desde qué nivel son? No sé si Cata, Yanis o alguna de las chicas conectadas. A la Sofi se le cayó, dice que no puede entrar porque está lleno.
Que intente ahora, porque que intente ahora. Porque tenemos un espacio. Eso, ¿desde qué curso? Acá son tres cursos, ¿cierto, Yanis? Sí, son tres niveles, perdón. Vinieron de Beta, la Angie y la Cata, de Gamma, la Sofi, y de Beta, la Fran. Porque el curso se repitió en los tres niveles. Hubo obviamente diferencias por las edades, pero encontré que lo mejor era que estuvieran los tres niveles, en verdad, en representación del curso. Qué buena. Yo en verdad les quería preguntar, considerando que igual son niveles mayores del programa, como quizás, ¿qué le dirían a las que son más chicas? Me pasa mucho que ya a la edad que tengo, donde se habla, se cuestiona mucho más, no sé, por los espacios de la U, por mi amiga, qué sé yo, igual veo o conozco chicas más pequeñas, que también pasa mucho esto de la rivalidad con otras niñas en el colegio, que conocen muy poco acerca del feminismo, conocen mucho, muy poco acerca de la sororidad. Entonces, como quizás, ¿qué le dirían o cómo acercarían a chicas más pequeñas? Por mi parte, yo siempre le, como hace la Yanis, de darle como su espacio para que ellas puedan hablar libremente de lo que piensan, informarlas bien, como no informarlas como bien, dejar que se expresen libremente. Yo creo que eso es lo que yo haría. De hecho, hablamos un poco de eso, de que al final a nosotras de manera inconsciente nos enseñan a competir desde pequeñas. Entonces esas cosas las tenemos súper internalizadas. Así que la educación es el arma de todo. Entonces el hecho de que ellas ahora apliquen todo lo que piensan y lo que hablaron en sus contextos sociales ya significa que quizás hagan un cambio dentro de sus amigas y también de sus amigos, que hagan que se cuestionen sobre las cosas con las que vivimos día a día. Lo que yo haría, como dice la Cata, es darle un espacio a las niñas y también niños para que se informen un poco más sobre los feminismos y cosas de lo que pasa en el mundo, y de que si quieren opinar, que nunca van a estar solas y siempre van a estar alguien que la apoye. Qué bacán, Angie. Yo el consejo que le quiero dar a las niñas más pequeñas y a los niños también es que se respeten y que saben respetar. Simplemente. Que Sofi, como quizás como profundizar a lo mejor más eso, como por qué la importancia de respetarnos y hacernos respetar también. Porque sin el respeto, en verdad no hay convivencia, no hay una sana convivencia. Por ejemplo, volviendo un poco al tema de los micromachismos, lo típico de, uy, no sé si puedo decir esto, pero le falta pico, está, primero, es falocentrista y no está respetando a la persona. Segundo, ay, no sé, se me olvidó lo que tenía que decir. Ya, pero se entiende la idea, o sea, finalmente sí, la base totalmente de todos es respetarnos, y sí, pues están todos estos comentarios típicos asociados muchas veces a lo que hacen las mujeres, o a lo que no hacen, o por cualquier cosa. Entonces es súper importante que dentro del espacio hombres y mujeres nos respetemos, porque al final somos todos seres humanos, hombres, mujeres y disidencias, personas trans, todos, y nos respetemos y eso finalmente, como decías tú, o sea, al final es la base de todo. La vida es de cada uno, ¿cierto? Sí. Voy a leer un poquito los comentarios. Que la profe Pau propone un curso que justamente estaría muy relacionado a lo que ustedes hablan, que debería haber un curso de Amigo, date cuenta, ¿cierto? La profe Keiko, que algún profe se motive con un curso de masculinidades. De hecho, eso es súper importante, porque con lo que hablábamos las chicas es que nosotras no tenemos por qué educar, sobre todo a los hombres, porque la información está, o sea, les deben hacer. Entonces nos parece que, por ejemplo, sería genial que hubiera un curso de eso, pero obviamente tiene que haber, o sea, lo tiene que
impartir. ¿Impartir? Eso, a un hombre que de hecho se haya dado el tiempo para cuestionarse y dejar sus privilegios masculinos, que también es algo que habíamos hablado en una clase. Que ellos son muy cómodos, lo siento Gabo por hablar de tu género. Y no intentan cuestionarse porque eso implicaría abandonarse estos privilegios masculinos que los tienen demasiado internalizados. Entonces sería genial que algún profe quizás se motive, que haya hecho quizás una introspección de lo que es vivir en esta sociedad y cómo quizás, porque el machismo también les afecta a ellos, pero nosotros no tenemos por qué educarlos. Y sería genial eso, doy la invitación para que ojalá alguien se motive. Exacto. Cualquier amigo que nos esté viendo en este momento y se le haya ocurrido, se le haya prendido la ampolleta y haya, y no sé, y de verdad quiera, tenga, como dice Yanis, así como que igual tienen que existir la voluntad para romper estas diferencias y sí, totalmente de acuerdo, hace falta un curso de educación a los hombres, porque no, la cuestión es para ambos lados, ¿cierto? Entonces, súper bien, muchas gracias, profe Catalina. Súper interesante el curso. Bacán como espacio. Yo también vuelvo atrás a mis tiempos de Delta y obviamente era como necesario un espacio así, entonces qué rico que estas generaciones lo estén aprovechando, les va a servir para adelante, obvio que sí, y esto yo creo que es una base, entonces que tengan una base ya desde la edad que tienen es súper beneficioso para el resto y como decía la profe Yanis, igual para sus contextos. O sea, ya ustedes saben de esto, manejan un poco más de información que el resto, entonces qué bueno que sea quizás como un recurso para el resto, no con esta obligación de enseñar, pero sí que quien tenga el interés y la voluntad de hacerlo, que bacán que los pueda tener cerca a ustedes. Así que eso, felicitaciones, chicas. Quiero destacarte a ti, a Gabriel y al profe Roberto, que durante la transmisión me di cuenta que nos incluyen también y nos visibilizan al decir, por ejemplo, todos y todas, que lo que hablábamos con las chicas, el lenguaje crea realidades. Así que muchas gracias de verdad por hacerlo. Sí, es verdad. A veces la gente no le da importancia, pero yo también creo esto de que el lenguaje construye realidades. Así que es súper importante y obvio, pues todos son importantes aquí dentro de la comunidad Delta, sus familias, todos ustedes, sobre todo los estudiantes. Así que qué bacán, motivarles a seguir aprendiendo, seguir con el curso. Igual bacán si la profe Yanis sigue impartiendo este espacio. Y también la invitación a otras personas que quieran como hacer algo similar, también, Delta tiene siempre las puertas abiertas, todo se puede conversar, así que atrévanse. Así es. Muchas gracias, profe, Catalina, Francisca, Angie, Sofía, de verdad, muchísimas gracias. Sí, revitamos esto nuevamente porque son conversaciones que se tienen que hacer. Okay, son conversaciones que tienen que estar en la mesa y se tienen que conversar. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Cuídense mucho y nos volvemos a ver en los talleres. Yo quería hacer una última cuestión antes de irme, traicioné a la profe Gladys para venir a este curso, para colarme a este curso, porque yo no soy originalmente de este curso. Así que, perdón, profe Gladys, pero valió la pena. Eso no. La profe Gladys comentó todo el rato, así que yo creo que igual está ahí a full contigo. Los profes saben. Igual la profe Gladys dijo: no vuelvas a entrar a ningún curso conmigo, te voy a poner un 2. No sé, yo nomás estoy leyendo lo que puso la profe. No. Ya, que les vaya muy bien. Arriba, así que está bien. Thank you so much. Nos vemos. Chao, chao. Bye, bye. Chao, Angie. Chao, Fran. Chao, Cata. Chao, Sof. Cuídense mucho. Ya, Cami. Genial. Seguimos con los cursos. Ahora tenemos el curso de Japón Asombroso. Seguimos con Japón, ¿cierto? Con el profe Francisco Guerrero. Pero tengo entendido que el profe no va a entrar, ¿cierto? Pero envió, algunos estudiantes quisieron participar, ¿cierto?
Siempre están motivados los chicos y chicas. Sí, cierto, pero por interno que me digan quién va a entrar. Porque no sé, Adonai puede ser, porque tengo algún estudiante, pero no sé si son de Japón Asombroso. Que me digan por el chat si son de Japón Asombroso, porque... porque no sé si el profe... me dice Juan, Angie, Danae, Camilo... Ah, perfecto, ya. Pero profe, no sé si que hay alguien... A ver, ¿profe? ¿Eres tú, profe? Ah, no, ahí está el profe. ¿Profe, cómo está? Ahí está el profe Francisco. Hola. ¿Cómo están? Muy bien. Empezamos mal porque no entendimos absolutamente nada de lo que nos dijiste en dos palabras en japonés. Disculpen, así que perdónanos. Hola, ¿cómo están? ¿Están bien? Genki desu ka. Genki desu ka, ese es están bien. Sí, genki desu ka, ese es ¿cómo están? Estamos bien. Ah, y ¿cómo decimos bien? ¿Cómo decimos bien? Genki. Dicen genki o io, bien, todo bien. Io, es más fácil. Io, es más fácil que genki. Sí. Genki. Profe, muchísimas gracias por estar acá. No, gracias a ustedes. Oye, Francisco, primer semestre que estás en el programa. Entonces, antes de hacer pasar a los estudiantes, preguntarte eso. ¿Qué te pareció? ¿Cómo ha sido la experiencia del tema? Muy bien, debo decir que igual un poco nervioso al principio, siempre como con errores de novato, por decirlo así, como o por las plataformas o de repente de maneras de enseñar que las puedo haber hecho mejor, pero de todas maneras ha sido una experiencia muy bonita, no solamente el enseñar, sino que el aprender de los alumnos, porque ellos saben muchísimo. Y uno aprende todas las sesiones de ellos también, o sea, y además que ellos tienen muchas dudas, entonces uno tiene que estudiar también para seguir enseñando de la mejor manera, y ellos proponen muchas cosas para ver, así como, profe, veamos esto, ¿por qué no vemos esto? Profe, yo quiero aprender de esto, entonces uno tiene que entrar a estudiar, tiene que hacer nuevas diapositivas, nuevas presentaciones, y eso ha sido muy bonito, muy gratificante, y además que los chicos son muy motivados. Y bueno, y darle las gracias a los chicos porque han tenido que aguantar algunos errores de novato que ha tenido el profesor, pero súper bien, súper bien. Pero es parte de, igual Francisco, felicitarte también por atreverte a hacer el curso. Yo creo que a todos se les complica en algún punto hacer clases y con la modalidad online más todavía, así que felicitarte y qué rico que haya sido una buena experiencia y que esos errores de novato yo creo que igual a todos nos van ocurriendo en diferentes espacios, pero lo importante es que vamos aprendiendo de esto también, así que qué buenas felicitaciones. Muchas gracias. Profe, tras bambalinas, tras el escenario, tengo a cuatro estudiantes. Juan Pablo, ¿es de tu curso? Exactamente, sí. Juan Pablo, ¿Rocío Lascano? ¿Rocío? No, Rocío no, entonces. No. ¿Danae Salinas? Danae Salinas, sí. Hola, Juan Pablo, hola, Danae. Y tengo a alguien, pero está en... Supongo que es de acá, porque en su nombre sale algo en japonés. Así que voy a suponer que es de acá. Camilo. Hola chicos, ¿cómo están? Bien, ¿ustedes? Hola, yo soy muy bien. Konnichiwa. 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 Chicos, cuéntenos un poquito de qué será todo el curso, no sé si traían algo preparado o cuéntenos más o menos de... Ah, dale. Sí, vamos a ver diapositivas, imágenes, y con los chicos vamos a ir comentando qué es lo que le llamó más la atención, qué les gustó más de las clases que vimos. O sea, la presentación es el resumen, digamos, vimos muchas cosas más, pero de alguna manera siento que la presentación puede resumir lo que vimos durante las clases. Así que voy a compartir pantalla, permiso. Dale. Qué bueno. Y no sé si se alcanza a ver bien. Perfecto. La pantalla. Sí, entonces, bueno,
vamos, chicos, vamos a empezar a presentar, vamos a empezar a opinar y más que todo hacerlo como algo dinámico, es decir, hablar con los chicos qué les gustó, qué es lo que más les queda de este curso. Y bueno, en primer lugar, para toda la audiencia, Hajime Mashite, Watashi no Namae wa Francisco Des, Yoroshiku Onegai Shimasu. Chicos, los que se quieran presentar en japonés, adelante. Konnichiwa, Watashi no Namae wa Camilo Desu. Muy bien, Camilo. Hajime Mashite, Watashi wa Danae Des, Yoroshiku Onegai Shimasu. Yoroshiku Onegai Shimasu, gracias Danae. Juan. Hajime mashite, watashi wa Juan des. Yoroshiku onegai shimasu. Perfecto, chicos. Chicos, vamos a empezar esta presentación. Bueno, en esta primera, digamos, diapositiva podemos ver cosas que nosotros nos llama la atención, la modernidad, ¿cierto? Todo lo que es la zona turística de Japón. Pero la verdad es que Japón abarca muchas otras cosas. Es un gran país, un país muy grande que tiene, por decirlo así, cosas ocultas que no están abiertas quizás al turismo, por decirlo así, cosas más tradicionales que todavía no han sido descubiertas. Entonces nosotros nos enfocamos en el más allá de la cultura japonesa. En primer lugar estuvimos viendo lo que es la geografía, los paisajes, las ciudades más importantes de Japón, y descubrimos que Japón igual es un país muy diverso y que está marcado mucho por las estaciones del año. Nosotros vivimos en una zona desértica, ¿cierto? Acá en la segunda región, por lo que quizás los cambios de estación no son muy marcados, por decirlo así, se marca por la temperatura, pero digamos que Japón es un país en el cual se marca bastante, ya sea por el color de las hojas, de los árboles, por la temperatura. En invierno hace un frío muy, muy fuerte, por decirlo así, hay mucha nieve en algunos sectores, y en verano tenemos un calor más fuerte que acá, que casi ni se puede respirar porque el aire es muy denso por la humedad. Entonces aquí con los chicos aprendimos que las distintas estaciones tienen distintas tradiciones, por decirlo así. Se comen distintas cosas, se ocupan distintas vestimentas, ¿cierto, chicos? Por ejemplo, yukata en verano, el kimono en invierno, etc. Y una de las características de Japón es justamente cuando es primavera, tenemos estas postales, ¿cierto, chicos? ¿Se acuerdan qué festividad se celebra en primavera? ¿Qué les llamó la atención de la época primaveral, por decirlo así, chicos? Juan, Danae. ¿Qué tipo cuando ya crecen los sakura, los árboles? Exacto, los sakura. Van cayendo tipo la hoja en el piso y tipo se arma así como un camino así lleno de hojas de sakura. Exacto, exacto. Yo creo que más de alguno ha visto esta postal, ¿cierto? En alguna foto, en algún paquete turístico para ir a Japón. Estos por lo general son la época, por decirlo así, más llamativa de Japón, que es cuando es la primavera, el hanami. Y también estuvimos viendo lo que es la gastronomía japonesa, algo que también cala hondo aquí en Chile, ¿cierto? Hay mucha gente que es fan del sushi, etcétera. Pero la gastronomía japonesa, por decirlo así, abarca muchas cosas. Por ejemplo, algún alumno me mencionó que le gustaría probar el taiyaki, ¿cierto? Y hay otro tipo de... ¿Cierto, Juan? Se ve bonito el taiyaki. Me pregunto cómo sabrá. El taiyaki es el pastel en forma dorada, relleno de pasta de poroto, por decirlo así, dulce. Y, por decirlo así, la gastronomía japonesa tiene un montón de cosas interesantes y muy diferentes a lo que nosotros comemos, ¿cierto, chicos? Por ejemplo, el okonomiyaki, el sashimi, que es pescado crudo, etc. Y bueno, chicos, ¿se acuerdan de esta imagen? La que estuvimos comentando en clases. Sí, Camilo, ¿le gustó? Ahí estábamos comentando sobre la gran y abundante ciudad de Corea y también el gran y gigante Monte Fuji. Muy bien, Camilo siempre se acuerda del Monte Fuji, muy bien. Exactamente, el Monte Fuji es algo muy importante para los japoneses, para la cultura japonesa, por lo que representa en toda su historia, en su paisaje, y es casi algo muy místico y espiritual para ellos. Muy bien. También estuvimos viendo los torii. Seguro que han visto esta infraestructura, por decirlo así, en más de alguna foto, ¿cierto? O sí. Anime, serie. Chicos, ¿se acuerdan el torii? Sí, el yo me acuerdo.
Sí. Ese simbolismo que tenía el Thorin es que eran dos. Uno, como la entrada de algunos santuarios o templos, como el de Santuario de la Suerte, donde en cada fin de año personas iban, daban monedas, tocaban la campana y pedían un deseo. Muy bien. Y la otra cosa es que son indestructibles. Por cada temblor, por cada explosión, no le hacen ni siquiera ni un rasguñito. Exacto. Existe el mito en Japón que los toris son indestructibles porque hay toris que han aguantado bombas atómicas, tsunamis, terremotos. Entonces existe el mito que al ser una entrada a un terreno sagrado es un muro indestructible el tori. Es un muro que nosotros no lo vemos, pero está ahí. Hay un campo de fuerza ahí que sostiene el tori. Por otra parte, estuvimos viendo los festivales, ¿cierto, chicos? Aquí podemos apreciar las vestimentas, la tradición que hay en Japón, porque vemos un fondo bien moderno, ¿cierto? Infraestructura moderna, pero en el fondo Japón decide, de alguna forma, rescatar, mediante festivales, su cultura ancestral, las vestimentas, las carrozas, los colores, etc. Y, chicos, estuvimos haciendo en las últimas clases origami, ¿cierto? ¡Qué bacán! Ahí, Juan. Yo tengo dos cautos acá al lado. Juan tenía su origami ahí preparado para mostrar. No sé si los chicos ahí tienen. Ay, acá el perrito. Claro, el origami es una técnica muy que viene desde, imagínense, desde el siglo I en China, que básicamente en China se utilizaba para propósitos religiosos. Pero, perdón, me adelanté. Pero ya para hace unos 300, 200 años en Japón, va con fines artísticos y de ocio, por decirlo así. Y es muy importante, considero yo, el origami, ya que a los chicos, en el proceso educativo, ya que estimula lo que es la perseverancia, el orden, la disciplina y la creatividad, ¿cierto? Porque ya al tener miles de formas de doblar un papel, uno puede crear origamis incluso. Un chico delta fácilmente podría ir, agarrar un papel y crear un origami nuevo. Así que, muy importante el origami. Por otra parte, vimos los yokai, que son estos espíritus, del folclore japonés, y muy importante ya que, no sé si alguien aquí ha visto anime, pero los yokai se ven representados en el anime y en el manga. Por ejemplo, el zorro de nueve colas es un yokai del folclore japonés, que se ve representado en Pokémon, en Naruto, etcétera, como ejemplo. Y aquí vemos un oni, que es un demonio guardián, que sale en Dragon Ball, etcétera, etcétera. Así que podemos encontrar a los yokai, que viene del folclore japonés. Es como para nosotros la pincoya, el caleuche, el totue, etc. Para el Japón antiguo, este es el folclore japonés y sale representado en distintos, digamos, animes, series que los chicos pueden ver. Por ejemplo, este sale en Yokai Watch, por ejemplo, los chicos me mencionaron, etc. También hablamos sobre la inmigración japonesa, ¿cierto, chicos? Ya en Santiago, en La Serena, acá mismo en nuestra ciudad, tenemos los vestigios de los inmigrantes japoneses. Y también conversamos que la inmigración no es solamente un fenómeno de hoy día, sino que en algún momento los japoneses vinieron hacia acá a hacer nueva vida, vinieron en los barcos, así que también como un fenómeno, no es un fenómeno extraño la inmigración, ya que es un fenómeno que ha sido desde siempre. Acá, chicos, ¿se acuerdan lo importante de esta imagen? Como sí, el respeto y el orden. Nenes. Exacto. Y como del respeto que hay en Japón, ya que todos los japoneses o coreanos, sin ofender a nadie, todos siempre han nacido y han sido bien educados y nunca han hecho casi nada malas cosas. Bueno, hay algunos que sí roban, no sé, hacen malas cosas, pero la mayoría son educados, hacen todo bien. Y también con lo de los trenes, me imagino que se va a tener que hablar más adelante. Claro, o sea, los trenes es un transporte muy importante en Japón, estuvimos conversando en clases, y era primordial al ser tantas personas que ocupan el tren, el orden, el respeto y la disciplina, ¿cierto? Característica de algunas civilizaciones asiáticas, muy bien. Estuvimos conversando sobre la historia de un tren que pasaba a buscar solo una chica al día, o sea, esta chica era la única transeúnte, por decirlo así, del tren, ya que ella lo utilizaba para ir al colegio, y tanto la empresa de trenes como el gobierno japonés decidieron que el tren no dejara de funcionar para que la chica pudiera ir al colegio todos los días, ya que en Japón la educación es primordial, es lo primero.
la educación es tan importante que solo un tren va a llevar una sola persona, ya que esa persona tiene que ir al colegio sí o sí. No puede quedarse sin su transporte, digamos. Mira, igual que en Chile. Sí, igual, claro. Igual. Igual. Así que una pequeña anécdota ahí. ¿Recuerdan, chicos, lo que estuvimos hablando del... También estuvimos hablando de la casa tradicional japonesa. ¿Cómo es distinto el piso? ¿Se acuerdan, chicos? Sí, ya que está eso casi... Está eso ahí, sí, y está bien hecho, bastante, 100% hecho con madera. Todas las puertas, claro, son... Todo es demasiado frágil que hasta tú mismo lo puedes romper por accidente o cualquier cosa. Claro. Está hecho con fibras vegetales, madera, etcétera, que para nosotros, bueno, si pegamos un pelotazo se rompe todo, entonces no se puede jugar a la pelota dentro de la casa, no así como a veces pasa acá. Y tampoco cerca de la casa, ya que termina volando la pelota adentro y ya destruye todo. Claro, aquí es común ver, quizás yo mismo andaba en skate dentro de la casa o jugaba a la pelota dentro de la casa, aquí imposible, ¿cierto? Y todo tiene que ser en orden. Mismo de los furos, ¿cómo se...? Como forma parte de la casa tradicional japonesa, el no utilizar la bañera para limpiarse, sino que esta bañera se utiliza para relajarse. Ah. Y vimos que también, otra cultura, ¿cierto? Aquí los baños públicos, donde no hay drama en ir con personas extrañas al baño a relajarse, entre otro tipo de cosas que sale mucho en el anime. Yo seguro que sí lo han visto, cuando van entre los amigos van a tomar un baño y sin problema, como que hay esa separación. Y estuvimos viendo el manga, por último, chicos, así como para ir cerrando, algo que les llama mucho la atención, ¿cierto?, a los jóvenes. Aquí estuvimos viendo uno de los mangas que cambió la historia, que le da más profundidad, más complejidad a la historia del manga, que es el de Astro Boy. Y esto va a dar el paso a todo lo que es el manga y el anime actual. También que se lee desde la punta derecha, desde la punta derecha hacia abajo, y sigue tipo de aquí para acá. Exacto, tiene otro orden. Por ejemplo, cuando está negro están viviendo en el pasado, están recordando algo. Cuando está en blanco estamos en la actualidad, etc. Y cómo justamente la escritura es de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Aquí podemos ver en el manga original cómo es la lectura japonesa tradicional. Muy bien. Sí, yo empecé a leer manga este año y me costó harto. Me costó mucho acostumbrarme a leer de derecha a izquierda. Claro, sí, y uno se pierde también porque la viñeta de repente como que una se cruza, otra va para allá. Entonces con los chicos estuvimos viendo eso. Por ejemplo, aquí Astro Boy está en dos viñetas, son como más complejas, ¿cierto? Representan el movimiento de una manera más compleja, por decirlo así. Genial. Yo no sabía ese el dato de que cuando las viñetas son negras se habla en el pasado, no tenía idea de eso. Como un flashback, es como cuando el anime está negro, cuando el anime retrocede, un recuerdo, algo así, claro, cuando está negro algo que pasó, ya había pasado, estamos hablando, vamos al pasado cuando está en negro. Buenísima. Qué buena forma como de representar estas cosas, como el flashback. Exacto. Qué buena. Y bueno, algo que le gusta mucho a los chicos, también vimos el anime, ya que del manga se desprende el anime, ¿cierto? Que es... en la mayoría de los casos, la animación del manga, ¿cierto? Y también lo importante también de lo del anime y de que el anime tiene que ir antes del manga, ya que el manga es como el episodio de después del anime. Bueno, claro, el manga y el anime, claro. Sí, igual es algo enredado, si es que las dos cosas van al mismo tiempo, hay un problema. Exacto, hablamos. El anime va más adelante que el manga se tiene que cancelar, pero si el manga va más adelantado que el anime y el manga termina haciendo algo que el anime no pasa, se terminaría cancelando el anime, o si es que los dos terminan chocando, una cosa así, algo termina mal y todo, se terminan cancelando las dos cosas. Claro, estuvimos hablando que como el manga y el anime van juntos, si uno se adelanta al otro, por lo general o hay relleno o uno de los dos termina destruyéndose, por decirlo así. Hay problemas con la continuidad. También que los personajes tienen nombre normalmente de colores o de comida. Exacto, en algunos animes muy populares tienen o nombre de comidas o de referencia a la cultura japonesa, exactamente. De hecho, por ejemplo, Goku,
el nombre de Goku es Kakaroto y Kakaroto es zanahoria. Claro, de ahí viene el color de su traje, ¿cierto? De su traje, como... qué buena. No sabía ese dato curioso. No, hay muchos datos curiosos en el anime. Entonces, por eso estuvimos viendo cómo el anime puede entregarnos cultura japonesa sin que nosotros nos demos cuenta. Porque como lo muestra la imagen, ¿cierto? Se asemeja mucho a la realidad. Como estas imágenes también, ¿cierto? Casi como que los dos son iguales, la foto real sí, y el anime. La embarra. De hecho, ¿cuál es la foto real? Yo pensé que la foto real abajo. Era la de la derecha. La de arriba. La embarró. Así que ver anime ver cierto anime es una muy buena forma de aprender también. Sí. Y por último, para cerrar, estuvimos viendo también a principio los kanji. Que esto lo recalcamos y esto es difícil. Así que lo estuvimos viendo con los chicos. Y justamente, como pueden ver, los caracteres japoneses, estos caracteres, vienen de la naturaleza. De la misma observación de la montaña se desprende el kanji de montaña. De la observación de una fogata o fuego viene el kanji de fuego. Del árbol, así. Y esto al final, al analizar la cultura, por ejemplo, vimos la primavera, el hanami, el kanji de sakura, que es el árbol primaveral, el kanji que representa la primavera, podemos ver, por ejemplo, nombres de personajes que, por ejemplo, Sakura Haruno, tenemos el kanji de primavera y el kanji de Sakura, los que vimos aquí, ¿cierto? Es decir, su nombre tiene relación al campo primaveral de árboles Sakura, de cerezos, por decirlo así. Entonces, de ahí podemos aprender que los nombres japoneses tienen harta referencia a la cultura. Así que eso en general... aquí termina la presentación. ¡Qué buena! Aplauso para todos los chiques y también para ti, Francisco. Como que... ¡Qué buena! Yo también... No, yo en verdad, gracias. Personalmente, no estoy súper alejada como de la cultura japonesa y todo, pero de verdad me da como mucho interés aprender todo lo que hay ahí. Muchas gracias. No, y gracias a los chicos. Los chicos fueron muy motivados. Tenían muchas ideas durante el curso. Y siento que hasta quizás faltaron muchas cosas, nos faltaron hablar de muchas cosas, porque claro, la cultura japonesa y en la asiática ahora, que llama la atención también Corea en la actualidad, y mucho de la cultura japonesa viene de China, es decir, las culturas asiáticas tienen un montón de cosas que se puede rescatar para nosotros. Así que eso, muchísimas gracias por la oportunidad, muchas gracias a los chicos por todo lo que vimos en clase y todo lo que aprendí con ellos, así que eso. Muchas gracias. Dale, yo tengo una pregunta a Juan Pablo, a Danae, al Camilo, ¿cierto? Camilo es el... ¿Sí, Camilo es o no? Sí, ya, perfecto. Sí, Camilo. Tengo una pregunta, porque ustedes se metieron al curso porque ya les gustaba el japonés, ¿cierto? Les gusta la cultura, tal vez ven anime, leen manga, pero ¿hubo algo nuevo que no conocían? Y dijeron así, ¡oh, esto es nuevo! Esto no lo conocía, no lo había visto antes. Juan Pablo, vi que Juan Pablo hizo así. ¿Qué nueva cosa aprendiste? Yo primeramente entré al curso de Japón, asombroso, porque igual estaba como medio empezando en el anime y pues quería saber más sobre el anime y tampoco conocía tanto sobre la escritura de Japón. No sabía qué eran los kanjis. Y de hecho existen hasta 7100 kanjis, que son muchos kanjis. Ya, sí. Genial, Juan Pablo, sí, gracias Juan Pablo. Danae, Camilo. Para mí lo único que más quise entrar fue porque no tenía lección, de broma. Yo quise entrar más porque tenía que... más quería yo entrar para conocer toda la cultura de Japón, todas esas cosas, y también quería conocer de que por qué también en estos algunos momentos ha sido algo popular, de que es el lugar que tiene más mejores cosas, de las mejores cosas que viene hacia acá, y también hay lugares de allá que están acá. Yo tengo una pregunta. También es porque es el único lugar más diferente que nosotros. Sí, porque cuando Francisco estaba hablando y mostró al monte Fuji, tú dijiste que a Camilo le llamaba mucho la atención el monte. Ah, sí, siempre escucho a Camilo el monte Fuji.
durante las clases. ¿Por qué Camilo lo había visto en alguna otra parte? Sí, lo he visto hartas veces y es por eso. La mayoría de cosas son las cuales que vimos en esta clase siempre estaba en Monte Fuji, ya que esa es la cosa icónica de Corea. Y también de que es la cosa más grande que hay ahí, la montaña más alta. Casi más o menos, creo que más pequeña que el Everest. Sí, más pequeña que el Everest. Perfecto. Mira, por interno preguntan, ¿el Monte Fuji era un volcán inactivo o no? Si no me equivoco, creo que estuvo activo por un momento, pero después se puso inactivo hasta estos días. ¿Sí? La pregunta es, ¿era? Ah, era un volcán inactivo, ¿no? Eso era. Yo leí muy mal, perdónenme. Leí horrible. Sí, era un volcán inactivo, ¿no? Pregunta IMBFG. ¿O no? Pero, bueno, Danae, cuéntanos un poquito tú. ¿Qué te pareció? O ¿por qué entraste? ¿Qué aprendiste nuevo? A mí principalmente yo quería entrar para aprender la cultura y también porque me interesaba más la escritura con cómo se escribía, de cómo se hablaba y todo eso, porque también yo tengo mi familia que también ve mucho anime y todo eso, y a ellos también les gustaría ir a Japón y todo eso, y a mí también en específico también me gustaría ir, y tipo cuando sea más grande llevarlo ahí con mi familia y todo eso, pero ya ir preparada porque ya he pasado dos cursos de Japón y ya. Qué bueno, ya es una hora, seca es de Japón. Sí. Claro, qué bueno. En relación al Monte Fuji, no mencionamos justamente si era inactivo o no. Con relación a la pregunta, si era inactivo, no ha tenido una, digamos, durante los últimos siglos una actividad importante. Con respecto a una erupción volcánica, pero sí está clasificado como activo, pero de bajo riesgo. El volcán ya, perfecto. Fuji. Ya, perfecto. Qué buena perfecto. Aclaración. Qué buena sí. Aclaración. Sí. Sí, tremendo curso japonés, Japón asombroso. Me encanta. Gracias. También quería decir que antes, o sea, lo estábamos haciendo, pero no nos dio tiempo, pero estábamos tipo intentando hacer como un anime tipo manga, porque tipo que tuviera todo lo relacionado a las clases, pero no nos dio tiempo. Y ya tipo ya teníamos la historia, pero nos faltaban protagonistas y todo eso. Pero puede ser el inicio de algo. Puede ser sí, el inicio buena, de algo. Buena idea, tremenda idea. Quédense con la idea y trabájenla, júntense. Tal vez por se eso. Podría desarrollar en un curso futuro. Estábamos diciendo que si el profesor o alguien surgiría algo de más de Japón, que esa idea que la hiciéramos ahí y o ya que la terminemos y ya la enseñamos acá, le mostramos que lo que hicimos en el curso anterior y ya para el otro, si hay otro curso más, enseñar el curso de ahí. Desde entonces. Perfecto, sí. Profe, ¿usted sigue? No sé si el segundo con los talleres tiene taller, pero no, el taller, próximo no. Año. Sí, vamos a evaluarlo. Ahí pensando. Sí, sí. Sí, hay que verlo, pero de verdad. Pero está esa idea, muy buena. Sí, queda invitadísimo también sí. El profe Francisco a seguir con el Japón aquí. Por eso, muchísimas gracias Juan Pablo, Danae, Camilo, obviamente profe Francisco, muchísimas gracias por el curso, que les vaya súper bien. Chicos, sí, también, que estuvieran en el curso. También darle las gracias al profe Francisco, porque con él yo por lo menos he aprendido más de lo que sabía en el otro curso y tipo ya fue como más completo, y ahora me sé muchas cosas más que antes. Así que muchas gracias, profesor Francisco. Muchas gracias. Perfecto, súper bien.
Bueno, muchas gracias, que les vaya súper, súper bien. Y bueno, profe, ojalá verlo pronto. Sí, y... yo quiero también. Sí. Quiero volver, sí. Me parece. Y chicos, chicas, nos vemos ya el fin de semana, que comienzan los talleres. Que les vaya súper, súper bien. Nos vemos. Igualmente. Hasta luego. Chao. Nos vemos. Bye. No le pregunté cómo se decía chao o adiós. Adiós. Bueno, será una duda para el próximo año. Ah. Sí. Cami, continuemos. Ahora venimos con la querida profe Paula. Se viene. Profe Paula, muchos años. Ay, lo siento, pero es que no la veo hace mucho tiempo y le quiero mucho. Amor a la profe Paula. La Cami, claro, mi micrófono se desactivó inmediatamente, ¿no? Cuando empecé a chillar por ver a la Cami ahí. ¡Cami! Murió mi ¿cómo están? Oye, he seguido todo el en vivo, el programa, me han encantado los cursos, sí. Que vi, pero marcando ocupado con Minecraft. Sí, te vi. No podía entender cómo me lo había perdido por tanto tiempo, sabiendo que existía y siempre mirándole así como, Minecraft, ¿qué es eso? ¿Cierto? Sí, no, es increíble. Increíble. Sí. Así que copiada la idea, ya está copiada, está dentro de mi agenda, hacer algo con Minecraft, ya está listo. ¡Qué buena! De eso se trata esto, que la gente conozca y ya se intercambien todos esos recursos entre los profes. Profe, ¿qué nos trajo para ello hoy? Bueno, hoy día les traigo una historia asombrosa que hemos construido en conjunto con el curso que se llama Querida, encogí a los alfa. Y ahí se me cayó el carnet porque cuando yo entré al curso, cuando yo hice el curso, tenía en mi corazoncito la idea de que todo el mundo iba a entender la referencia, ¿no? De la película que era de mi época. Pero cuando fuimos pocos los que lo entendimos, sí. Debo decir que yo no entendí la referencia. Nadie lo entendió. Y cuando le digo a los chicos, oye, ¿por qué el curso se llama así? Todos decimos, porque nos van a encoger, vamos a encoger al resto. Y no cachaban nada. Pues entonces de ahí surge el tema. Pero yo les voy a explicar de qué se trata. No sé si llegaron mis chiquillos por ahí, los escuché que estaban dando vueltas hace rato que estaban ahí. Te cuento quiénes están, Camilo Espinosa. Camilo, sí. Sí, ya ahí entra Camilo, Pierre León. Pierre Lefort, sí, Pierre Lefort. Camilo nuevamente. ¿Qué sé que es Camilo? Sí, Camilo estaba... Se transformó. Camilo es un Among Us, porque él no era del curso y se vino para acá. Rocío Lascano. Está también, sí. Y Ann. Ella ganó recién el concurso de japonés. Sí, es ella misma. ¿Sí o no? Ella está en este curso. Bueno, está Branco. Branco para el siguiente. Bueno, Matías Osorio. El Mati también es del siguiente curso. Ya, solamente tengo esas personas. Vale. Ah, Rocío, me dijiste que también, ¿o no? Sí, la chica está ahí. Hola, chico. Ah, está ahí, ya. Disculpa, Rocío, sí. Bueno, mira, voy a comentarles yo un poco, voy a empezar a comentarles yo de qué se trata de qué se trató el curso y por qué se llamaba Querida Encogía los Alfa, ¿ya? Y después vamos a ver los trabajos que hicieron los chicos y las chicas, ¿vale? Entonces, déjame compartir acá pantalla, ¿sí o no? Vamos a compartir pantalla. Ahí está. Bueno, entonces, primero que nada, mi clásico PowerPoint. Usamos nosotros en este curso, este curso es un curso que se trata de el poder de la observación. Es un curso para desarrollar habilidades científicas básicas que tienen que ver con la generación de hipótesis. Para generar una hipótesis tienes que tener una buena observación. Entonces lo primero que hicimos fue hacer ejercicios de observación y después nos pasamos a observar con este microscopio USB que gentilmente nos proporcionó el equipo del Delta después de muchos años de gestión. Al fin llegaron nuestros microscopios USB y
Este microscopio es de marca Learning Resources, es el modelo SUMI 2.0, y la capacidad de este equipo es que aumenta en 54 veces lo que está enfocando. Eso quiere decir que nosotros veríamos las cosas como si fuésemos 54 veces más pequeños. Por lo tanto, es ahí donde está, ¿ah?, el enganche del nombre del curso. Querido, encogí a los niños. ¿Ah? Vale, ya, sí, se trata, sí, correcto. ¿Eh? Entonces, le pedimos autorización a los padres, a los queridos apoderados y también a los chicos que vinieron a buscar el equipo, para poder encoger a todos los participantes y que buscaran cosas dentro de su casa, y que las observáramos con un prisma como si fuésemos 54 veces más pequeños, ¿va? Y así como preview, vimos un montón de cosas súper curiosas que así a simple vista se ven raras, pero si echamos un poquito más de detalle podemos ver cosas asombrosas. O sea, por ejemplo, estos ¡qué bacán! Estos son 5, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5 milímetros. Fíjate cómo se ve y la regla con todos sus detalles. ¡Qué bacán! Este es como la raíz de una papa, el brote de una papa. Este es el brote de una papa. Aquí todos podemos reconocer esto, es una moneda de 10 pesos. Un lunar. el contorno de la moneda de 10 pesos. Y no sé si se atreven a decir qué podría ser esto. Se ve como la pepa de un tomate. Es una frutilla. Ah. ¿Y esto? ¿Qué será? ¿Pasta de dientes? Sí, pasta de dientes. ¿Te fijas? Entonces, abrimos la puerta a un mundo, pero súper curioso. ¿Ya? El primer trabajo que quiero compartir es del archivo. La Chío captó la esencia de este curso. Fíjate, lo vamos a ver. Aquí está la Chío. Era un día cualquiera en mi casa de cartón, pero me encontré una bestia. Oh. ¡Ay, no! Después fui a buscar el raid miniatura, bajé a enfrentarme con la bestia. ¡Ah, me encanta! Viví en una fresa, comí muy bien ese día. Viví en un plátano, esa vez me encontré un ratón. Bueno, esas son todas cosas, al final no fueron muchos lugares. Pero eso fue lo que vivió la Chío. Vamos a ver ahora qué vivieron los otros compañeros. Ahora está Pierre aquí, vamos a ver el trabajo de Pierre, ¿les parece? Pierre, ¿te gustaría mostrar tu trabajo? Yo lo muestro, ok. ¿Sí? ¿Sí? Ok, a ver, espérate, lo voy a presentar yo y tú nos cuentas de qué se trataba, ¿vale? ¡Uy, qué bueno el trabajo igual de la Chío! El trabajo de la Chío quedó perfecto, me encantó. Me dio como vergüencita, pero está maravilloso. Y yo quedé ahí con el arroz. Vale, que esta es la presentación de Pierre. ¡Uy, oh, qué nervio! Este es mi araña de seda de oro. Porque esta es la pasta de la araña de seda de oro. Ese es Comfort. ¡Ja! Ese es un anuncio publicitario. O sea, uno ve, por ejemplo, que las letras, cuando uno lee cualquier cosa, están perfectamente impresas, ¿no? Pero en realidad hay un detalle muy importante. Fíjate cómo la impresora hace su trabajo punto por punto. Y lo que vemos nosotros después es una imagen global. Eso es una miga de pan. ¡No! Es de la tinta de un cangrejo. ¡Oh! Esa es la parte, pero más adelante. Parece como una nave espacial, no sé, una cosa muy rara esto. Eso es un Lego. ¿Un qué? ¡Un Lego! ¡Qué bacán! Me encantó. Descubrí que están sucios. Eso es lana. ¡Oh, qué maravilloso! ¡Qué linda imagen! Ese es fieltro. Ese es mi peluche Yankan, que sincero creo que hay que limpiarlo. Esa es una alga escondida en una concha que encontré del mar. Esa es una llave de mi puerta. Que increíble, me encantó. Oh, me encantó igual a mí esta foto. Ese es un escarabajo. Una mina. Una mina de lápiz. Una mina de lápiz. Sí, mina, ¿en correcto. Serio? La mina de lápiz, ¡oh, sí, qué genial! Y uno la ve tan, y uno la ve tan finita. Mina. Sí, sí. Esta es mi herida que me dice gracias a una mordida de un gato.
¡Un gato! Son como fibras que están ahí. Mejor pasemos esta, por favor. Ese era mi oído. Ese encanta. Es mi labio, ¿por qué? ¡Uy, el labio! ¡Wow! Esa mira. Es una pequeña cortadita de mi gato por una uña. Está un poquito más afiliada. No, ¿no te lleva muy bien con tu gato, ¿no? Parece. No, es que cuando lo intento sacar no le gusta. Maravilloso. Pero fíjate cómo está cortado este pelo, que es un pelo natural, no está especialmente afeitado ni nada. Pero fíjate, es como una aguja hipodérmica, así como un pincho, sí. Mira. Es como un corte perfecto. Como un corte perfecto. Bueno, ese era el qué trabajo de ayer. Está porque me ha atacado mi gata. Muy bien. Oye, esa que era como una herida así larga, me imagino que era así como un rasguño pequeño, ¿no? O igual era grande. Es que pequeño. Acuérdate que son 54 veces más grandes. Aquí este trabajo es el de Gabriel. No sé si está Gabriel por ahí. No, no está, pero mira, justamente... Justamente desde el Facebook nos comentan que dicen, profe Paula, Gabriel quería participar y no pudo. Carita triste. Bueno, no pasa nada. Acá está el trabajo de Gabriel. Mira, Gabriel nos hizo un, ¿cómo se llama? Una composición y a sus fotos le fue poniendo títulos creativos. Por ejemplo, este algodón se llama Viaje a la Niebla. Planeta de los huevos de maíz, que es cereal vivo, marca vivo, ¿eh? No es que esté vivo. Ah, ya. Planeta rocoso, esto es un corcho. Oh. Qué bacán y qué creativo ponerle nombres como según las cositas, no sé. Exacto, de acuerdo a lo que ellos les va saliendo. Sí. Oh yeah, diamantes, eso es una lima. Espérate, una lima. ¿De uñas? Es un papel lija en realidad. ¿Es así? Así microscópicamente tú lo ves, un papel lija se ve así. Se ve como una quemadura, o sea, como sí. Así, ¿cierto? Es una herida, Después dice rompiendo el mundo. No aparece este. Cri cri mordido. Literalmente es un dulce cri cri mordido. Ah. Oh my. Fiesta disco, no me acuerdo qué era, le preguntaría a mi mamá. En realidad esto era una tela, así como estas telas que son medias brillantes. Ah, ya, como con lentejuelas, como sí, con pero lentejuelas, no es lentejuela, pero si sí es miras, brillante. Claro, si tú la miras así, no ves lentejuelas, ves que es brillante. Sí. Pero si la miras al microscopio, te fijas que tiene un patrón de círculos metálicos, sí. ¡Qué maravilloso! Pasto y gusanos, hoja, no hay gusanos, son solo pelos. Claro, esto es una hojita, pero estos pelitos son también de la planta. Después dice, hoyo negro de pequeñas hojas. Y esto, fíjense, es un ala de mariposa. ¡Oh! ¡Qué lindo! Es hermoso, es como si fueran placas sobre placas sobre placas. Sí, es como plumitas. Es como plumitas igual. La madera qué pintada, lindo. Que son virutas de lápices. Oh. Anuncio indistinguible, que es el envase de Cricri. Fíjate, lo mismo. Cualquier cosa impresa tiene este patrón así de puntitos que nosotros vemos como una sola cosa. Después, colisión de tres mundos o batalla de los hilos, tres pompones. Galleta gigante invade el planeta arcoíris, corcho arriba del mousepad. Me encantó este nombre. Galleta gigante invade al planeta arcoíris. Me encanta. Eso es lo que es. Parece, lo ese que fue es. El trabajo de. Eso parece una galleta. Y era un corte. Me he puesto el nombre. Galletitas. Veamos qué otro trabajo tenemos acá. Vale, este es el trabajo de Jorge, que nos mostró, fíjate las diferencias que hay entre el azúcar y el café. Si tú los miras así, parecen minerales, ¿o no? Sí. Sí. Y esta foto siempre me ha dado mucho nerviosito, ¿no? Porque es el pelo, el cuero cabelludo, el pelo, ¿no? Y es como, no sé, da como nervio, no sé qué, entonces, como no sí. Sé. Un pelo liso, una sémola, pero fíjate en este, una mascarilla. La que nos protege todos los días, ¿eso? Sí, ¿se ve así? Esto es una mascarilla de tela. Una mascarilla de tela.
el té de una bolsita de té, ¿eh? No el té de hoja. ¡Qué nervio! La sal, que vemos que tiene unos gránulos más pequeñitos que el azúcar, y el pelo de un pincel. Está súper bueno ese trabajo igual. ¡Qué buena! A ver, vamos a ver si... Igual como que da cosas, o sea, son cosas que uno así lo ve pequeñísima y, no sé, una bolsa de té, chao, pero aquí como que me siento chiquita. Exacto, ¿sí o no? Esta es una hoja de suculenta. Aquí tenemos un hongo de pudrición de un tomate, que podemos encontrarlo en nuestras cocinas, ¿no? Fíjate en la huella digital cómo es. Nosotros si la vemos así, a simple vista, son como líneas nada más, pero fíjate los hoyitos, los surcos y todos los detalles que puede llegar a tener. Esta era una foto de calcetín con Ron Bosman. Esta es una almendra. Y mira esta. Parece un alienígena, ¿no? Es un gusanito. Parece un dragón. Sí, es un gusanito del Chopo. Y, bueno, mira esta que sacó aquí el... Bueno, piel de alien, este era un pedacito de carne y me dio mucho nervio porque sí. parece un alien, ¿no? Y eso sí. Es carne. Los anillos de mi mirada, fíjate en los anillos de la mirada de aquí, de este es el trabajo de Emilio. Increíble. Y esta, las perlas de una sonrisa. Son los dientes, po. Hermoso. Y acá el jardín de tus ojos, unas pestañas ahí enormes. Hermosas. Yo quiero esas pestañas. Exacto. ¿Viste? Entonces, aquí tenemos ese otro trabajo. Vamos a ver si hay algún otro por acá. Creo que, no sé si me falta alguno, algún trabajo. Este es el trabajo de Jade. Ese. Que... Podemos ver el adorno de anillo, el cabello, la cáscara de limón, el tallo de zanahoria, la costra de una herida, un limpiapipa, pero fíjate en este diseño de la pluma. ¡Qué hermosa! La punta de un plumón. Qué linda, y una igual. Tela de cebolla, que parece como una ventana, ¿no? Una, no sé, sí. Una tela. Y este es el de Pierre, y me parece que ya está, y creo que... ¿cómo dejo de tener pantalla? Creo que me falta el trabajo de Camilo. No sé, Camilo, si tú tienes ahí tu trabajo, que también me pareció espectacular. El trabajo de Camilo también eran fotos con nombres muy creativos. Espérame un poco, que estoy haciendo un retoquito un pequeñito, ya que se me olvidaron las... Yo creo que deberíamos preguntarle a los chicos, a Pierre, a Emilio y a las chicas, qué les pareció el curso. ¿No? Excelente, profesora. Todo excelente. ¿Qué fue lo que más les gustó? ¿Qué sintieron cuando sacaron estas fotos? Cuéntenos. Lo que más me gustó a mí fue ver a Rayo McQueen. ¿Por qué a Rayo McQueen? ¿Por qué? Un insecto que encontramos una vez, una flor, es la mascota del curso, el Rayo McQueen. Claro, lo que pasa es que el primer día yo tenía mi microscopio USB esperando que llegaran los otros microscopios, no sabía si iban a llegar o no, entonces empezamos el curso con el mío. Estábamos revisando una hoja de planta. ¡Ay, mira, qué interesante la hoja de planta! Y de repente algo se mueve así... ¡Yum! Y como, ay, ¿qué vieron eso? Sí, no sé qué. Empezamos a enfocar. Y yo miro y había un puntito blanco y le pongo el microscopio encima, era un insecto. Así tipo chanchito de tierra alienígeno y se empieza a mover así lentamente y después empieza a correr. Así que, bueno, nos sorprendimos mucho ese día y le pusieron Rayo McQueen por lo rápido. No lo alcanzaba a enfocar nunca. Camila, ¿tienes tu trabajo ahí? Sí, todo listo. ¿Sí? Ya, perfecto. Cuéntame, lo voy a mostrar. Porfa, que también ya, me encantó tu trabajo. Camilo, compártelo. Rocío se está como riendo, sabe lo que se viene. Parece. ¿Se ve? Sí. ¿Se ve lo que estoy mostrando exactamente? Sí. Ya. Sí. ¿Se está viendo bien? Todo se está viendo bien. Se ve perfecto. Ya. Sí, dale. Chan. Tinte de pelo.
¿Es la botella de la tinta de pelo? No, no, es como una cosa de este mismo producto, una hoja, que la misma tinta tiene como si que fuese un montón de pelo pintado. Claro, ah, es donde está impreso en el papel, se ve la fibra del papel. Es una tinta de pelo, ¿te fijas? Sí. Ah, qué buena. Diamantes cuadrados. Qué hermoso. Más parece como una ciudad azul, pero prefiero sí. Una ciudad bajo el agua, dijimos. Sí. ¿Qué era eso, sí. Camilo? ¿Te acuerdas? No me acuerdo qué era. Sí, era un plumaví. Ah, a base, ver, creo que lo tengo, creo que se me cayó justo acá. Era esto mismo. Ah, esto mismo, pero desde cerca se veía azul. Pero en verdad es plomo. No sé de dónde. Dale nomás, azul. Para que veamos todas las fotos. Un desierto solitario. Pero ¿sabes qué es eso, no, Cami? En mi dedo, con mini pelo. Es oye, pero súper cerca, po. Es super verdad, cerca. Parece el desierto como las dunas del desierto. Y parece las dunas de un sí. Desierto. Y por, sí. Y por, sí. Acá, por, y por la, como la onda que tiene mi dedo, parece como si que fuese viento. Y los sí. Pelitos ahí andan moviéndose así, algunos. O no, ya sí. Cayó. Selva plateada. Lo vimos también anteriormente, son en la foto del es exactamente del cabello, mi ¿no? Pelo, ya que tras ya que el microscopio suelta una luz que hace para que se vea mejor y a mi pelo lo hizo verse plateado. Qué bonito. Meteoritos cayendo. Trato de pensar en qué puede ser. Como... Es que la raya esa con el skate por ahí, por al medio, son exactamente los meteoritos que igual es algo difícil de ver bien, pero yo que ya lo vi primero. Dale nomás, Camilo. Espacio verde. Súper linda. Exactamente, era una bolsa verde de basura, una bolsa ahí, y que tenía algunas cosas por dentro y ahí estaba sucio y se veía bonito. Buenísima. Una de las cuales que más me gusta es papas molidas. Que en realidad es un corcho. Algo parecido con el mismo. Uy, cosa que yo tiene pensé un corcho. Que eran papas fritas. Parece papas sí, molidas. Parece papas fritas molidas. Es un corcho. No, ¿verdad? Y ahora quiero que adivinen cuál sería este objeto. Ya, bacán. ¿Cuál fue? No, solo es azul. Papel. Un papel. Ah, pero ustedes no lo digan, por supuesto. Ah, un papel. Sí, era una hoja de papel. Que, perdón, lo sube. No, no importa, no importa. Es por el color. Ya, gracias por ver. Buenísimo, maravilloso. Qué buena. Perdón. Iba a decir mira, la quería, imagen del nuevo Delta. Quería destacar el trabajo de todos. No lo encontré a tiempo, no conseguí, no, no. No le logré encontrar a tiempo. Así que pude, solo encontré esa imagen y Arturo la puse. Pero quería, ustedes no oye, tenían quería... que decir que era el papel, un papel. No tenían que decir ¿verdad? Nada. Como tú dijiste, adivinen qué es, pensaba que era. Pero, por supuestamente, a las cuales que no lo sabían. Ya, pero está bien, pero está bien. Oye, pero yo no lo hubiera adivinado. Quería destacar igual el trabajo de todos los chicos y todas las chicas que participaron. Todo fue súper creativo, pero lo que más me gustó fue la interacción entre ellos. ¿Vale? Siempre tratándose con mucho respeto y con mucha creatividad. ¿Vale? Y quisiera destacar el trabajo también de la Rocío, porque la Chío, a pesar de que no tenía un microscopio, porque no se lo pudimos hacer llegar, ella tiene una lupa de geólogo. ¿Ya? Ah. Y esa lupa, con esa lupa de geólogo fue buscando cosas y fue sacándole fotos a través de su celular. ¿Te fijas? Entonces... se las ingenió, le dio la vuelta al curso y sacó adelante sus fotos, también presentó su trabajo y nada, me encantó cómo quedaron todos los trabajos, el compromiso que se notó al final del curso y al principio también, con todas las actividades que hicimos, así que genial, súper bien hecho el curso. Sí, sí. Gracias, chico, igual por encantó, mostrarnos sí. Su trabajo, por atreverse también a exponerlo, así que qué buena, bacán. Por cierto, una última cosa. Ustedes habían dicho de que no saben cómo es que se decía adiós en
japonés o coreano antes, así que se decía sayonara. Adiós, ah, sayonara. Sayonara. Sayonara, tienes toda la razón, Camilo. Muy bien, Camilo. Muy bien, aprendí mucho, Camilo, este semestre. ¿No? Ya. Así que, bueno, no sé si algo, ¿quieres decir algo, Emilio o la Chivo, antes de irnos? De, sí, ¿quieren de decir algo? Lo único que quieren. Dale, Camilo, dale, perdón, dale, Emilio. Lo que más me gustó del curso fue todas las actividades que hicimos, las actividades con un microscopio, cómo lograr salir de situaciones a través de la visión, y también jugamos a encontrar a Wally. ¡Qué buena! ¡Qué bacán! Y tarea, sí. Vean la película, querida Encogía a los Niños. Gran sí. Película. Grandísima. Pero la película. Primera nomás, la segunda, otras dos recomiendo. Dijeron la profesora que no estaban tan buenas. Sí, les recomendé la primera porque las demás salieron ya de los divertidos. Cuando se suben a la hormiga, yo creo que el momento cuando se suben a la hormiga es el sueño de todo chico de los 80, 90. Yo tan solo yo quería subirme a una mariposa. Claro. Gracias, Gabo, por entender la referencia. Es como gracioso. Es como algo gracioso. La película, lo siento, pero la película es del 89. Sí, es muy antigua. Yo no la hacía. Muy... Pero tenéis que pensar, yo tenía 7 años con esa película en esa fecha, para mí era como alucinación sí. Total. Y los sí. Efectos especiales eran geniales para la época. Sí. De hecho, ¿saben algo? La voy a ver hoy día. La voy a ver, debe estar en Netflix, la voy a buscar. La voy a buscar y la voy a ver. No, sí, está en Netflix, está la 3 película. ¿En serio? No. Ya. Está en el, si no están en Netflix, me voy a grabar viéndola. Me voy a foto. Grabar viéndola. Foto al Delta. Y foto. Sí, sí. Ya, chicos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Camilo, Pierre, Emilio, Chío. Muchas gracias. Cuídense sí, mucho. Sí, tremendo trabajo. Y recuerden, este fin de semana comienzan los talleres. Así tengo que. Una semana de descanso, qué mal. Nada de descanso. Nada de descanso. Mejor. Mejor, mucho mejor. Cuídense harto, chicos. Profe, usted se queda, ¿cierto? Porque falta sí, presentar el curso de CSI. Emilio, Pierre, Camilo y Chío, cuídense mucho. Que les vaya súper, súper bien. Chao. Chao. Sayonara. Sayonara. Chao. Le bien, descansen. No, igual. Chao. Goodbye. CSI. Yo te saco, Emilio, yo te saco. Gaby, tú fuiste ayudante mío en la primera versión de CSI, ¿te acuerdas? Sí, la primera versión, sí, la segunda, creo que fue en la TAP y sí. Yo fui en el semestre. Sí, fue la primera, de hecho, fue en la TAP y yo salí llorando de ese curso porque era mi primera experiencia Delta con primero y segundo y te juro que no me pescaron, pero para nada, o sea, fue como lo peor que me pudo haber pasado, salí corriendo, dije, ayúdenme. Llorando, pero no, te vamos a poner una ayudante. ¿Cómo han cambiado las cosas? Y sí, no, pero también gracias a esa visión Delta que después uno va machacando, va macerando, y ahora te vas a dar cuenta, Camila, que es un curso completamente distinto. Me encanta, vamos a ver. Vamos a ver. ¿A quiénes tenemos? Pau, ¿a quiénes tenemos? Tenemos a Annelies, ¿cierto? Sí, Annelies. ¿A Branco? Sí, Branco. ¿Y Matías Osorio, tal vez? ¿Perdón? ¿Matías Osorio, tal vez? Mati, sí. También, ya. Ahí están los tres. Ok, espérate, que vamos a esperar, voy a hacer un gesto que siempre he querido hacer. Espérenme un momento. Ah, May. Me encanta esta motivación. Yeah. Bienvenidos a nuestro curso de CSI Antofagasta. ¡Wow! Eso era todo. Gracias. Bravo. Una vez que he visto ahí con un dije, eso lo tengo que hacer. Y además que... No, maravilloso, me encantó. Faltó la musiquita después de CSI. Bienito. Ahí está. Otra que la música. Annelies, Branco, Matías, muchísimas gracias por estar acá. Sí, qué buena que se motivaron a estar aquí presentes. Oye, me falta un detective, me falta Donay, que sería nuestro detective misterioso. No sé si está por ahí. No está acá. ¿Cómo se llama?
Adonai. No, no está. Adonai. No. Espérate, déjame dejarle un mensaje. Adonai participó un montón. Sí, pero... O parece que... Yo me recuerdo del nombre. Sí, puede ser. Conectado, pero no sé si se habrá salido y se devolvió. Bueno, probablemente puede ser eso, sí. Lo encontremos un poquito más adelante. Mira, sí. Te hago un resumen de lo que hicimos con nuestros detectives. ¿Vale? Se presentó un caso inicial en el que se convocó a todos nuestros detectives para razonar de manera tal que hicieran un ejercicio colaborativo de pensamiento analítico. Se dieron solamente algunas pistas, y con esas pistas, ellos y ellas tuvieron que buscar evidencias dentro del caso, presentarlas, organizarlas y darle una solución a este caso, ¿vale? Entonces, si me permiten, voy a compartir pantalla para que nuestros detectives puedan conversar más o menos un poco sobre los hallazgos de este caso. Una advertencia, las imágenes son un poco perturbadoras, así que si no tiene el estómago para resistirlo, le voy a pedir que por favor cambie el canal. No, ¿cómo? ¿Cómo, Branco? Guarde el completo para más rato. No. Exacto. Por favor, ahora mismo. No. Me acordé de, ay, muy vieja, los cursos de la profe Cintia, que hablábamos de terrorismo y cosas así, ponía una estrellita para avisar de las imágenes fuertes. Ya, ahí viene. Fuertísimas. Okay. Esta es la imagen más fuerte que vamos a ver, ¿eh? No sé si se ve. ¿Se ve bien? Sí, se ve. Sí, okay. Se ve súper. Vale, no sé si alguno de nuestros detectives quiere tomar la palabra inicialmente de las primeras pistas que encontramos. Yo podría ser. Sí, Branco, por favor, adelante. Bien, perfecto. Basándonos en un montón de cosas que podíamos ver aquí, sacábamos ideas y luego nos íbamos armando un escenario posible. Aunque, claro, lo de armar un escenario era como más elaborado. En cambio, aquí, por ejemplo, nos podíamos dar cuenta por las trayectorias que tenía la bala, porque ya sabíamos que habían dos personas que habían sido asesinadas en una oficina de abogados. Resulta que las únicas pequeñas pistas que teníamos es que el conserje no había entrado en la habitación durante 7 días. Y no entró, entonces por ende no sabía qué había pasado. Resulta que nos dimos cuenta, una de las cosas que nos fijamos fue que había agujeros de bala y en la trayectoria que tenían que haber dado desde la puerta hacia los agujeros de bala en las paredes, nos daban la única posibilidad de que el asesino haya sido zurdo, ya que si es que agarraba la arma con la mano derecha, no habría llegado a dar en el ángulo en el que dio. No sé si me explico. ¡Qué buena! Yo no hubiera dicho eso, no hubiera llegado a esa conclusión, claramente. ¡Qué secos! ¿Ya? Sí, me gustaría pasar a lo mejor a nuestra detectiva, ¿existe esa palabra? Que no quiero ser machista. Podría existir. Inclusive detectiva. Nuestra detective. Es que detective incluye a ambas, creo. Ah, ¿por qué? Termina con E. Bueno, dejemos esa discusión para otro curso. Vamos a darle el paso a nuestra detective, a nuestra detective, Annelies. Por favor, Annelies, ¿puedes comentar con respecto a otras evidencias que se encontraron en la escena del crimen? ¿No se escucha, Annelies? Estoy muteada, Annelies. No se escucha. No está muteada la Annelies, pero... No te escuchas. No está muteada, pero no se escucha. Annelies. Bueno, hasta que Annelies resuelva su problema técnico, podríamos pasar a detective Matías. Al detective Mati, ¿nos podrías comentar algunas otras evidencias que pudimos encontrar aquí en la escena del crimen? Otras evidencias serían las tijeras ensangrentadas. Ajá. Las toallas.
Había una toalla también ensangrentada también. Sí. Y las pisadas. A primera vista, ¿qué concluíamos con estos elementos ensangrentados? ¿Qué podíamos concluir? Las huellas ensangrentadas porque claramente el asesino pisó la sangre. Exacto. Y ahí caminó. Las toallas, se me fue el nombre por un momento, las toallas, el asesino se limpió la sangre con toallas. Y las tijeras, pudo que el asesino haya atacado con tijeras o que el o que se hayan defendido con las tijeras. Claro, porque no nos hacía sentido que una persona que viene con un arma haya disparado dos veces y que después haya asesinado a alguien con unas tijeras, ¿no? Si ya tiene un arma, o sea, vamos a ver. El asunto es que nos dimos cuenta que habían un montón de cosas, demasiadas cosas que podíamos sacar con respecto a analizar estos pocos elementos, ¿verdad? Por ejemplo, que la víctima probablemente haya herido al agresor, que el agresor se quitó los guantes de látex y los dejó en el lavadero. Hicimos esta línea de tiempo. Pero lo más importante fue que tomamos muestras de ADN, porque este es un curso de ADN, ¿no? De genética, y sacamos el patrón de cada uno de las personas involucradas en esta escena del crimen. Estaban las dos víctimas, Andy ahí me y escucho. Tomás. Ahí sí. 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 Ahora sí. Ya, tenía que modificar el micrófono. Annelies, yo encantada de que tú, si nos puedes comentar un poco con respecto a cómo fue el tema de los patrones de ADN que hicimos. Ya. Yeah. Bueno, en ese momento. Claro, ahí están las muestras. En ese momento la profe tuvo unas pequeñas complicaciones, así que nosotros tuvimos que arreglárnoslas entre nosotros. Y nos tuvimos que dividir como las cosas que iba a hacer cada uno, las tareas. Entonces, por un lado estaban los niños que estaban viendo lo de las muestras de ADN para hacer los cortes y todo. Me acuerdo que yo y otras niñas también estábamos haciendo como comparaciones entre las muestras y los datos que nos estaban dando. Y otros compañeros ya estaban viendo y razonando como pistas que nos daban esas muestras y las comparaciones para crear ya, compararlas con los antecedentes antes vistos y así crear una, como una historia, por decirlo de alguna forma, en base a lo que habíamos tomado. Excelente. Franco, ¿y tú nos podrías explicar, por ejemplo, de qué se tratan estos patrones? ¿Cómo podemos llegar a generar un patrón de ADN usando esta información? Por supuesto, ya. Para darnos cuenta sobre un patrón de ADN hay que fijarnos en varias cosas. Una de las cosas que nos enseñaron, creo que de las primeras clases, fue que siempre en un patrón de ADN, en una cadena de ADN, hay cosas que se podría decir que se parten. No sé si explico bien. A ver. Sí, te explicas bien. Que por ejemplo, usando una herramienta molecular podemos cortar la cadena de ADN en el lugar en que nosotros queramos. Sí, también. Podemos cortar un pequeño patrón en una secuencia de ADN más grande. Entonces, basándonos en eso, también podemos darnos cuenta cuáles secuencias de ADN coinciden. Volviendo al tema del caso, con respecto a esto del ADN, nos dábamos cuenta de que había un montón de cosas que encajaban, un montón de cosas que tenían la misma secuencia de ADN, y habían cosas que nosotros a veces no nos entraba en la cabeza, habían cosas muy complicadas de entender en cuanto al caso, en cuanto al suceso, en cuanto al escenario. Entonces, a ver, si no recuerdo mal, había dos personas completamente distintas que compartían una misma muestra de ADN. Entonces, a nosotros nos fue muy complicado descifrar qué es lo que había pasado ahí. Cómo claro. Una persona podía tener la misma muestra de ADN que otra distinta, que corría otro papel en el escenario, cosas así. Claro.
El ADN, eso es muy importante. Por ejemplo, lo que decía Branco, por ejemplo, acá tenemos las muestras de cada uno de los involucrados. Mauro Elvira era, o sea, está la primera víctima que se llamaba Andy, la segunda víctima que se llamaba Thomas, este Mauro Elvira, que era el conserje, que era uno de los, nuestros principales sospechosos, y finalmente había un tal Paulo Medina. ¿Ya? Un nombre inventado. Que era un cliente insatisfecho de este bufet de abogados. Entonces, empezamos a revisar nuestras muestras de ADN que encontramos en la escena del crimen y nos dimos cuenta que la uña de la debajo de la piel, debajo de la uña, el epitelio de debajo de la uña de la víctima 1 presentaba dos tipos de ADN distintos. Uno que era el de él, ¿no? Normal, y otro que pertenecía a este tal Paulo Medina. Por lo tanto, la víctima 1 y Paulo Medina estaban unidos íntimamente, ya que debió haber habido un forcejeo o algo que haya transferido el ADN de Paulo Medina a las uñas de la víctima 1. En la víctima 2, en la uña de la víctima 2, solamente encontramos el ADN de la víctima 2. En las tijeras encontramos solamente sangre de la víctima 2. En el guante de látex encontramos el ADN de Andy y en la toalla también encontramos el ADN de Andy. Por lo tanto, esto nos dio nuevas pistas para poder ver este caso de manera completamente novedosa. ¿Ya? O sea, las pistas que nos daba el ADN era una historia completamente distinta a la que nosotros, con nuestra lógica y nuestros antecedentes, pudimos sacar. ¿Vale? Qué buena. Como otro aspecto del curso, hicimos una extracción de ADN con materiales caseros. Y me gustaría ver si alguno de los detectives quisiera comentar algo al respecto. ¿Anelis? Yo justo ese día no hice la extracción. Es que no tenía los materiales. Yo sí la hice. ¿Y qué tal, Mati? ¿Qué te pareció? Divertido. Divertido. ¿Sí? Pegajoso, se me cayó la mezcla. Se te caía el internet a cada rato. Pero sí, mira, sí. Lo que yo más quiero valorar y me gustaría que aquí los detectives y las detectives, nos comentaran es cómo fue la relación que se formó entre ustedes, que creo que fue lo que más entre todos valoramos de este curso. Bastante bien. Bastante bien, de hecho me impresionó bastante, comenté bastante sobre esto la última clase, entre comillas, que nosotros interactuamos bastante, sobre todo cuando estábamos armando este caso, siempre con teorías locas y cosas así, y cuando estábamos esperando que llegaran más compañeros al principio, siempre cosas, conversábamos, etcétera, y eso es algo que yo, en lo personal, en una clase normal del colegio, por ejemplo, jamás había visto. Me pareció muy sorprendente. Todavía recuerdo las conspiraciones de Alejandro y cuando decíamos que le estábamos dando las herramientas perfectas para que él pudiera ser el asesino perfecto. Sí, daba miedo. Con la profesora con eso, porque una de las primeras clases fue cortar un papelito con unos patrón de ADN. Exacto. Entonces, al final, yo siempre le decía a la profesora, esta clase, este taller, este curso, tiene dos posibles enseñanzas. Uno, lo que realmente quiere enseñar, y dos, la primera clase, cómo cortar papel. La segunda clase, cómo cometer un crimen perfecto, y la tercera clase, cómo hacer una especie de bebida extraña usando un plátano y detergente. Exacto. De hecho, el nombre del sospechoso de Paulo Medina surgió porque la profe siempre nos hacía trampas en la sí, nos hacía trampa, empezamos a desconfiar de ella. Entonces nosotros empezamos a decir que la profe era la primera sospechosa de todo el caso. Entonces hicimos alter ego, y por eso es masculino. Claro, alter ego masculino malvado.
al fin y al cabo coincidimos en que sí era él el asesino, sí era él el culpable, entonces fue súper, súper cómico. Fue muy divertido. Genial. Porque mira, al final se les dio 3 o 4 pistas. Y ellos montaron toda la historia, ellos montaron todo el caso a partir de su análisis, análisis crítico de los elementos y las herramientas que estaban. ¿Ya? Yo valoro la participación de la gente que abría su micrófono y comentaba que eran prácticamente todos. Y también de aquellos y aquellas personas que estaban en el chat, también muy atentos, comentando, y de aquellas personas que también a lo mejor no participaban en ninguna de las dos, pero sí participaban a través del Jamboard, que es una plataforma mucho más anónima. Y gracias a todo ese conjunto pudimos hacer lo que a mí más me interesó, un ejercicio a lo largo del curso de análisis crítico, ¿ya? Y esa conexión humana que es súper difícil de conseguir a través de una pantalla. O sea, al final terminamos todos pasándola súper bien, incluida yo, así como, qué bien que ya es sábado y tengo clases de CSI porque no sé con qué van a salir esto ahora. Y poder hacerles trampas, ¿no? Y que cayeran en todas mis trampas. Eso fue lo más divertido para mí del curso. El dato más importante es que si caíamos la profe que parecía a Yuya y el que parecía porque ¿Annelies? ¿Annelies? ¡Ay, pero cómo! Es que estoy haciendo las galletas microalga en el laboratorio. Sí, va. Y me mandaron fotos, les mandé fotos a todo el mundo para que, oh, me dijeron, profe, qué rica sus galletas. Y me dijeron que parecían a Yuya. Y que las otras galletas parecían hamburguesas. Y me puse a llorar. Era el dato más relevante de todo el caso. Sí. qué bueno escuchar a los mismos chicos hablar también del curso. Yo, al menos desde fuera, yo siempre quise entrar a CSI porque me encanta todo esto. La Paula, lo más seguro, se acuerda de este juego, pero yo era fanático del Carmen Sandiego. Sí. No sé si. Ya, no sé si los más chicos conocen ese juego. Año. La más chica. No, así. De DOS, así. No, sí. Así, antiquísimo. Y ese era de seguir pistas, seguir como al asesino. Como el club. Una cosa, sí, una cosa así. Pero es muy entrete. Y yo siempre veía el CSI de afuera y decía, qué entrete se ve ese curso, se ve muy, muy bacán. Y qué bueno que ahora ustedes mismos sean los que nos dicen que sí, el curso es así de bacán, el curso es así de entretenido. Que, sí, felicitaciones. Bacán. Buenísimo, sí. Excelente trabajo todos, yo los felicito realmente a nuestros detectives que están acá y los detectives que supongo que están en el Facebook echándonos barra. Bien. A la otra, Sacha Castillo. Sacha bien. Castillo está Sacha acá. Sí. Todo. Hola, chicos. Bien. Grande Sacha. Bueno, chicos, muchísimas gracias por conectarse y contarnos de qué se trató el curso. Muchas gracias, obviamente, Paula, por. Ya las palabras sobran, ¿sí? La Paula todos los semestres. Una clásica entre, de. Sí, gracias a ustedes por permitirme. Bueno, en realidad, gracias, pero es porque somos una comunidad. ¿No es cierto? Todos aportamos nuestro granito de arena a algo que nos da una identidad súper grande, que es ser parte del Delta. ¿Ya? Y yo siempre les digo a los chicos que eso no se nos olvide. Nosotros no somos cualquier persona, somos personas que trabajamos y estamos involucradas en un programa de desarrollo de talento. ¿Qué significa eso? Que estamos acá para generar el máximo potencial tuyo y el máximo potencial mío. ¿Verdad? Yo también aprendo con los chicos día a día, cada vez que nos juntamos, y nada, el curso partió con lo que vio la Cami, a lo mejor ese primer año que estaba lleno de teoría, ¿no? Era mucha teoría, porque así estoy formada yo. Así a poco fue así, eso pues pasa. Pura teoría, está ahí todo el mundo queriendo matarse, así, no más genética, por favor. Y lo hemos traspasado ahora a un curso que es súper entretenido y que está basado en genética molecular. Cosas que son difíciles de entender, así que les felicito a todos.
Y les dejo un gran abrazo a mis queridos detectives que se conectaron hoy. Y felicidades. Sí, felicidades a todos. Felicidades a todos. Muchas gracias por conectarse, que les vaya súper, súper bien. Paula también tiene taller comenzando este fin de semana, sí. Así que nos vamos a volver a ver nuevamente. Así que cuídense todos, Matías, chao. Branco, Annelies y profe Paula, cuídense mucho. Chao. Nos vemos. Chao. Chao. Nos vemos. Chao. ¿Me dan un segundo para comentar algo? ¿Un momento? Sí, Branco, dale. Perdóname, profesora, no me odie, pero debo exponerla. La profesora nos hizo un montón de trampas durante todo el curso, durante todas las clases siempre había algo, una pequeña trampa o muy gran trampa. A ver, la trampa de los papeles de ADN fue que el grupo 3, porque eran tres grupos con tres líneas de ADN distintos que teníamos que recortar lugares específicos. A mí me tocó el grupo 3 y sigo muy indignado porque no había un lugar que cortar. Entonces uno lo leía y decía, oh, no hay nada, voy a volverlo a leer. Oh, no hay nada, voy a volverlo a leer, algo me tengo que estar perdiendo. Lo leía una y otra. No había nada. Nada. Luego el segundo caso, resulta que la profesora, que nosotros teníamos que ir armando nuestro caso, no había ningún final real. Sí. Bueno, y te estás olvidando de la línea de sospechosos. Sí. Así es la vida. Sí. Ah. Había que nosotros armar. La línea de sospechosos, que ninguno era. No había ningún final. Realmente tuviera la culpa. Y ya, ven, profe tramposa. Ay, en el último no recuerdo muchas cosas, la verdad. Lo confieso. Ya, chicos, cuídense mucho. Era el momento de desahogo de Branco. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos en el próximo Aro Delta. Chao. Ya, estamos terminando ya. Nos quedan dos cursos, solamente dos cursos. Y mil disculpas a la profe. A la profe que viene ahora, mil disculpas al último curso también. Como siempre, nos atrasamos con el Halo Delta, pero uno siempre se pone a conversar y la conversa cuando es buena no se puede hacer mucho, ¿cierto? Es lo más cercano a la presencialidad, entonces. Exacto, así que perdónennos. Sí. La siguiente profe, Cami, te cuento, que ella revivió una cosa que yo quería hacer desde siempre y gracias a ella lo pudimos hacer. Revivió el idioma inglés en el Delta. Me encanta, sí. Gracias a la profe. Sí, por fin. Yo recuerdo de antaño una TAF que haber hecho un curso de inglés, donde nos hacía cantar la profe. Mira, acá los y las estudiantes eligieron a la profe y al parecer el curso fue buenísimo. Un éxito. Sí, un éxito total, un éxito rotundo. Presento a la profe Shaughnessy Thom, que viene entrando. Hola, Shaughnessy, ¿cómo estás? Hola. Muchas gracias por esperar y disculpa por el atraso, casi una hora de atraso. Así que perdón. Ni me di cuenta, de hecho. Estaba toda entretenida mirando todo. Ah, qué bien. ¿Viste los cursos? Ya, qué buena. Oye, Shaughnessy, cuéntanos, te trajiste un video, ¿cierto? Yo lo tengo acá. Yo también traje un video de las impresiones de algunos de los estudiantes y que sacaron del curso. Y más que nada quería decir que fue una gran oportunidad enseñar este curso por primera vez. Yo siento que con lo de las niñas todos aprendimos mucho, incluso yo como profe, yo aprendí muchas cosas. Y me alegra que también hayan ganado más confianza en sus habilidades de hablar en inglés y que les sirvió de algo. Porque mi curso Let's Talk es un curso de conversación en inglés y la idea era hablar en inglés a través de los juegos, música, las cosas que les gustan a los y las alumnas y que se atreven a hablar sin importar el nivel que tengan. ¡Qué bacán! Genial. ¡Qué bueno! Es el objetivo, ¿cierto? Sí. Ya, buenísima. Entonces... Oye, no quiero descargar qué maravilloso, porque imagino que ella es nativa de la lengua. Ah, no sé cómo decirlo. Sí, entonces, qué buena tener igual esa experiencia de una profe que sabe, es parte de ella. Entonces, como que qué bacán. Qué bueno, sí, que... Obviamente,
aminorar el trabajo de los profes de inglés, obviamente, pero yo creo que la experiencia igual es muy distinta a que lo enseñe una persona que nació con eso, no sé, o que lo aprendió de pequeño. Ya, dale, nomás estoy puro hablando. Ya, es la hora, es la hora. Ya, Shonesi, ¿comparto yo el video o lo compartes tú? ¿Podrías compartirlo tú? Sí, está ningún bien. Problema. Okay. Sí, sí, okay. Ningún problema. Compartir pantalla. Ya, usted dígame si es que se escucha, porque debería escucharse, pero igual. Usted me dice. Ya se ve, ¿cierto? Bien. ¿Se ve, cierto? Se ve. Sí, se ve. I think this is one of the classes that I have enjoyed the most in all my Delta timeline, because I feel so comfortable with these people. We didn't judge each other for our English, because we were all hearing my systems being kind of low since the pandemic. I didn't have the motivation to enter the classes or stuff like that. So this class was kind of different. I really like it. I like English in general. I always wanted to practice. Está congelada la pantalla, la verdad es que yo no vi que el video. A ver, denme un segundo, porque puede ser. Sí, se escucha, pero no, el video como que quedó pausado. Ah, ya, entonces denme un segundo, denme un segundo, porque lo voy a bajar mejor y lo voy a reproducir. Así que mis disculpas. Porque yo no sabía si fue solamente a mi lado o no. No, era yo también. Sí, yo también tenía la imagen pegada. Ya, ahí está. Ya, perfecto. Entonces, denme un segundo, compartir archivo de video. Se llama final, ¿cierto? Let's talk, acá está. ¿Y ahí? For me, it was a very joyful experience. I think this is one of the classes that I have enjoyed the most in all my Delta timeline, because I felt so comfortable with these people. We didn't judge each other for our English, because we were all hearing it. My system's been kind of low since the pandemic. I didn't have the motivation to enter the classes or stuff like that, but this class was kind of different. I really liked it. I like English in general. I always wanted to practice, and I always want to get better at it. And when I get the opportunity to do so, I take it. So, but since I entered this, I got motivated to enter. I really enjoy the time that I spent here. I love to play games, so Werewolf was one of them, and also the GeoGuessr, and the one that we did, like, we put some buttons and we had to guess what did they mean in our language. It was pretty fun to do. Definitely Werewolf. It was so much fun. I just like those type of games. Among Us, Werewolf, and that type of games that you have to lie or just with people. I just love them. They're so much fun. And to be honest, I also like the activity when we have to listen to music and try to decipher what the words were. It was like a good exercise to practice English. I might do it again with some friends. I don't know. I already knew a lot before coming here, so I was expecting not to learn a ton, but I still learned a lot. Like,
I wasn't expecting to learn a lot from hearing, and I did. I don't really practice my interactions in voice chat, since I don't have English friends that I can talk in voice chat with. They don't usually speak English, they just speak Spanish. So it was really fun to interact with people in English. For me, it would be very useful, and it would make all classes more enjoyable, that we could play games to force us kind of to speak in English. We have to let the comfort zones. I really wish in the future, maybe in schools, I don't see it possibly, at least in the future, I don't know, that there do more interactions activities. Because at least in my school and stuff, it's just tests. It's so repetitive. I feel like I'm learning the same thing that I was learning in like sixth grade. They're like teaching us pronouns, and they're teaching us like the verb to be and past tense, simple tense. I already know that, and most of my classmates do. And I just think English in Chile is really underwhelming. It's not teaching you what you're supposed to learn. Ahí está. ¡Qué buena! Oye, qué bonito escuchar a los chicos hablar. ¿Cierto? A las chicas. Habla, sí, muy, habla bien. Muy bien. Embarró, sí. Muy, muy bien. Sí, también hicimos un proyecto final, pero lamentablemente un poquito largo, entonces no pude mostrarlo en el video, pero hicieron un trabajo maravilloso. Tal vez le podrías como sacar pantallazos, sacar fotos y envíaselo o envíamelo a mí o a Felipe para que lo suba a las redes sociales. Sí, sí, sería bueno que la comunidad sí. Delta lo vea, el trabajo que hicieron. Exacto. Chico y chica. Oye, Genesis, es tu primera vez en el programa. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? Porque ¿habías trabajado con niños de educación media? La verdad, no, es que yo he enseñado cursos particulares, pero con adultos. Entonces, mi primera vez enseñar a estudiantes de este nivel. Y realmente me ha gustado mucho la experiencia de trabajar en Delta. Y siento que es un ambiente así como muy amable y se siente que tú tienes como las facilidades de hacer cualquier cosa y así como los estudiantes también son súper amables, muy talentosos y todo. Entonces me encantaba. Qué genial, qué genial. Bueno. Sí, sí, me encantó, de verdad, felicitaciones. Y felicitaciones por los y las estudiantes, de verdad que súper bueno. Si nos están viendo ahora, felicitaciones. Sí, que hay que atreverse a hacer eso, entonces, verdad, les felicito y qué bueno que igual que se generó este espacio de confianza, de no juzgar mi inglés, estamos aquí para eso, para aprender, así que qué bueno. Sí, muchas gracias. Sí. Y Genesis, tú no tienes taller, ¿cierto? No continúas, pero ¿tal vez el próximo año continúas? Sí, yo creo que sí, me gustaría. Bacán, genial. Sí, genial. Las puertas están abiertas igual para Genesis. Muchas gracias, Genesis, que te vaya súper bien. Y bueno, nos vemos pronto. Sí. Gracias. Chao. Chao. Cuídate, nos vemos. Chao, chao. Ya, Gabo. Y Cami, te cuento. Cuéntame. Lleva un poquito más ha de tres horas. Sí, una extensa jornada, pero ha sido maratónico. Todos los cursos han estado muy interesantes. Es que no lo hemos podido cortar, si es el tema, porque sí. De verdad que han estado muy buenos, han estado muy, sí, muy buenos. Muy buenas. Pero hemos llegado ya casi al final. Sí. El último curso, ¿cuál es el último curso? Se llama ¿también? El viaje del héroe. Me enredo siempre. El viaje del héroe. El nacimiento del mundo. Por Javier Castillo. Exacto. El profe ¿está Javier también. ¿Javier ahora? Tengo entendido que va entrando, aún no entra, pero hay dos estudiantes que supongo que son de él. Los voy a hacer entrar inmediatamente. Sí, tenemos a Naidelin Toro y Franco Torres.
Naidelin, Franco, ¿cómo están? Naidelin no está, se fue Naidelin. Franco, ¿estás por ahí? Sí, en un segundo enciendo la cámara. Ya, perfecto. Ahí está Franco. Hola Franco, ¿cómo estás? Bien, el profe no está por lo que veo. No está, no está. Pero mira, acaba de llegar Iskander. Iskander, ¿cómo estás? Hola. Olis, ¿cómo están? Bien. Y acaba de llegar Javier. Ahora llegó Javier. Ahí está Javier. Hola chicos, ¿cómo están? Hola, hola, hola. Estamos ahí. Al aire, como diría. Estamos al aire. Entren. Y ahí llegó Daritza y Naidelin. Dale, ya. Creo que ahí estamos todos, ¿no? Franco, Naidelin, Iskander y Daritza. Hola, Naidelin. Ahí puso la cámara. Eso, Naidelin. Falta el Giovanni, falta Hola. El Christopher. Pero comencemos. Cuéntenos, sí, cuéntenos, chicos o Javier, cuéntenos de qué tal es tu curso, de qué trató el curso. Estoy como muy iluminado. Iskander, cuéntanos más o menos de qué trató el curso. Hola, ¿sí me escucha bien? Se escucha perfecto. Sí. Ah, ok. Pues el curso, así en general, se trató sobre las distintas culturas en distintas partes del mundo y cómo se relacionan. O sea, hace muchos años y cómo de un extremo a otro pueden parecerse tanto símbolos, mitos, leyendas y pues el por qué, ¿no? Porque sería de esto. Qué interesante, qué bacán. Yo no quiero hablar al tiro. Si es posible, me gustaría que los cabros den su punto de vista de qué se trató el curso un poco. A ver si cacharon. A ver si yo logré traspasar el mensaje. O igual quiero saber qué entendieron ellos por el curso. El profe nos pasó bastantes cosas relacionadas con específicamente los mitos y las leyendas de la creación del universo según distintas culturas. Nos hizo, más bien, él nos mostró comparaciones entre varios relatos y vimos varios puntos en común que tienen ciertos relatos sobre la creación. Por ejemplo, creo que es de conocimiento bastante público, hecho de que Jesús murió y resucitó al tercer día y nació de una virgen. Eso se repite en muchas culturas según lo que el profe nos mostró, al igual que muchos otros hechos que pudimos ver en distintos mitos de la creación. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de eso. Crean en mí. Se los juro por Diego Maradona, es así. Nos mostró también el significado de lo que son los pilares de una sociedad y lo que lleva a creer en ciertas mitologías para explicar su, ¿cómo se dice?, su falta de conciencia sobre lo que no pueden entender. Perfecto, ya. O sea, el curso era bien conversado. Sí, de hecho sí. Sí, era bien conversado. Bueno, a Javier le gusta mucho hacer ese tipo de curso donde de verdad llevar al extremo a sus estudiantes, así que se logró al parecer. Daritza, ¿tú te acuerdas de alguna actividad que te haya gustado o de algún tema que tú dijiste como, wow, interesante? ¿Se me escucha? Perfecto. ¿Sí? Ah, yeah. Creo que la numerología fue lo que más me gustó del curso, pues yo no sabía que había como un significado de los números. Eso sí, yo al principio pensé que el curso se trataba de otra cosa completamente diferente, así como del Big Bang y ese tipo de cosas. Y después el profesor apareció con mitos, leyendo, y yo estaba así como, ay, no, ¿qué pasó? Pero aún así me terminó gustando harto el curso porque a pesar de que no era lo que esperaba, terminó siendo muy bueno. Aprendí cosas que no sabía, leyendas y mitos urbanos de muchas, o sea, bueno, más de la creación, de muchas otras culturas. Y uno se va dando cuenta de que a pesar de que todas son diferentes, todas llegan a un punto en el que se parecen.
Entonces, eso es como lo que más llamó la atención y que, como en el curso, siempre debatíamos. Estuvimos debatiendo mucho tiempo por el chat sobre cada cosa que el profesor nos planteaba. Entonces, el pensamiento crítico fue algo que me gustó harto, además de que nos quedábamos más horas de los que deberíamos en el curso hablando varios niños. Y eso, en general. Yo me iba. Qué buena dicha. Estaban chateando. Me decían, oye, esto parece un chat de Discord de las 3 de la mañana. Eso decían. Qué buena, qué buena. Pon la Giovanni, tetera. Ponga la tetera, sí. Giovanni, cuéntanos un poquito, lo mismo, ¿qué actividad te gustó? ¿Qué temática tú dijiste así como, esta es mi temática, voy a quedarme conversando? ¿O en cuál debatiste más? ¿O en cuál debatiste más, sí? Ya, considero yo que las conversaciones que más me gustaron dentro del curso fueron cuando hablamos sobre el hombre primitivo, cuando hablamos sobre el hombre que lleno de ignorancia y sin saber todo lo que ocurre a su alrededor, intentando darle explicaciones lógicas a lo que ocurre en su entorno, desastres naturales o situaciones tan atípicas como que vaya un león y te coma. Entonces, estuvimos pensando y hablando sobre la capacidad de tomar decisiones, de cómo decidía y cómo pensaba el hombre primitivo en relación a cómo se decide y cómo se piensa hoy por hoy. Y la verdad es que al final concluimos en que se notaban bastante pocas diferencias. Si bien antes... considero yo, y esa fue mi conclusión, que antes el hombre estaba lleno de ignorancia, ahora está tan bombardeado de conocimiento que tampoco sabe qué escoger. Oye, Giovanni, tú también eres de los que se queda hasta el final hablando, así como horas después de terminar la clase. Cuando era joven, hacía eso, pero ahora ya no. Oye, yo tengo una anécdota con... yo fui ayudante de Giovanni cuando iba en un curso con la profe Cintia, de chiquitito ahí debatiendo. Iba como en séptimo básico y no puedo creer, está muy grande. Y sabe mucho. Dime, Javier. Yo quería hacer una pregunta a los cabros. Es cómo se sintieron en el curso. ¿Por qué? Porque me pasó muchas, muchas veces que yo les hablaba y de repente había un silencio sepulcral. Mucho silencio. Chicos, ¿qué opinan? O me decían, estoy pensando, profe, me siento confundido. Siento que mi cerebro, uno me dijo, siento que mi cerebro está sudando. Muchas veces me decían eso, hoy, profe, me explotó la cabeza. Por eso yo quiero saber cómo se sintieron los cabros, las chicas y los chicos, cómo se sintieron en el curso, cómo lo sintieron ellos desde acá, así como más. Desde acá, no tanto de la cabeza, sino así como de acá. Apunto mi corazón, que me la guié. Estoy como al revés. Pero eso, no, yo le quería preguntar a los cabros cómo se sintieron en el curso. ¿Cómo fue su experiencia? Más que lo que aprendieron. Siento que ese espacio de esa clase semanal era uno de los pocos espacios donde yo tenía en mi semana para poder explayarme libremente sobre mi idea, sobre cómo me sentía con respecto a distintos temas. Entonces, siento que me sentía bastante a gusto, muy cómodo en el curso. Estoy hablando con el profe, siento, y con mis compañeros generalmente en los cursos del profe me siento en un círculo muy de confianza, entonces me voy, sobre todo por los últimos semestres, me voy decantando en poner en primera opción todo lo que tenga abajito Javier Castillo. Ya, no se genial, Giovanni. Profe. No se lo esperaba, sí. Yo quiero escuchar al Christopher. ¿Se pueden modificar las evaluaciones de Gabo, no? No se puede modificar. Ya reprobaste al Giovanni, ya lo reprobaste. Christopher, cuéntame tú, ¿cómo te sentiste? Así como para responder la pregunta que hizo el Javier. En el curso, bien. Yo también he estado en la mayoría de los cursos del profe Javier antes. También estoy en el que viene ahora, el curso. Eres un Javier Castillo Lover. Tengo regalones.
porque es entretenida la forma en la que nos da libertad para decidir cosas, para a veces nos deja hablando entre nosotros y después vuelve para darnos la libertad de expresar. No tenías que decir. Eso es parte de la actividad, Gabo. Sí, no sé. Sí. No que yo me vaya de la clase. Me imaginé. Qué buena. Así como que el Javier siempre se ha caracterizado por hacer este tipo de curso donde sí. Los hace pensar. Y hay ciertas cosas que siempre se repiten en los cursos, que se quedan conversando después, no porque el profesor los obligue muchas veces, sino que es porque los mismos estudiantes quieren seguir conversando sobre los temas. Están metidos en el tema que... Sí. Eso de verdad que felicitaciones porque creas la curiosidad. ¿Cierto? Creas ese, le implantas ese bichito en los y las estudiantes para que se sigan interiorizando. Así que, de verdad, felicitaciones. Sí. Mira, acabo, te voy a explicar un poco de yo al principio creí que usted, profe, era profe de filosofía. Yo pensé que había estudiado filosofía. Sí, los estafé a todos. Todos cayeron en mi trampa. Mira, Gabo, mira, te voy a explicar un poco de qué será del curso. El curso, mis cursos siempre tienen un corte filosófico, sea desde la política, desde la cultura o desde la filosofía que es más antropológica, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Se enfocó en esto, desde un punto de vista súper puntual, desde la mitología. Analizamos mitologías. Y puntualmente, relatos de distintas culturas en torno a cómo ellos piensan que fue creado el mundo, el universo, el cielo, cómo nacieron los pueblos, cómo llegaron ellos acá. Si ustedes se fijan, si ustedes, o sea, si le dan un poquito, le damos una vuelta, todos los pueblos tienen una mitología, una religión, una cosmogonía, una forma en que ellos se paran ante el mundo y se relacionan con ellos. Y todos estos mitos tienen una riqueza simbólica gigantesca. ¿Cuál es el punto? Que de alguna manera, aunque las civilizaciones no tengan tanto contacto, no estén separadas por siglos o por kilómetros y kilómetros, hay patrones en que los tienden a significar algo muy similar. El ser humano, cuando se para ante el mundo, yo siempre le hago este ejercicio, imagínense que son de los primeros Homo sapiens. Todavía son un homínido, parte del reino animal. No se manejan en pueblos, son una manada. Y de repente un ser humano, un Homo sapiens, miró hacia arriba y se preguntó qué diablos es lo que está sucediendo acá. Y yo le decía, pónganse los zapatos de ese Homo sapiens que tiene sus botitas de mamut o de alpaca acá, que tiene sus cuchillitos de sus y tiene que luchar por sobrevivir, que le teme a la oscuridad porque sabe que en la oscuridad aparece las bestias y se le puede morir la cría, se le puede morir alguien de la familia. ¿Cómo se paran ante ellos? ¿Cómo se paran ante eso? ¿Cómo lo entienden? ¿Cómo se relacionan con eso? Y empezamos a desarrollar eso porque al final yo les hice un curso de metafísica. La metafísica es una rama de la filosofía que se pregunta qué es lo que realmente existe. Y dentro de la metafísica hay tres grandes preguntas que se hace el humano a lo largo de la humanidad. ¿Quién diablos soy? ¿Dónde vengo? O sea, ¿cuál es mi origen? ¿Y hacia dónde voy? O sea, ¿cuál es el sentido de mi vida? Se pregunta un adolescente. ¿Cuál es el sentido de su vida? ¿Cuál es mi identidad? Porque es el momento precisamente en que el ser humano empieza a encontrarse a sí mismo. Y hicimos el ejercicio de encontrarnos a nosotros mismos a través del relato de civilizaciones antiguas, de mitologías, de religiones muertas. Y nos preguntábamos, ¿qué diferencia hay entre una religión y un mito, y una mitología? ¿Hay alguna diferencia? ¿Cómo es que las religiones o los mitos se van influenciando nuestra forma de actuar? Y aunque no lo crean, chicos, hay muchas de las preguntas que yo estoy planteando ahora salían solamente de los cabros. Decían, quizás ellos intentaban... imaginaban estas cosas porque de alguna manera tenían miedo y querían controlar su entorno. Pero ¿cómo me relaciono con aquello que no conozco? Y por ahí una chica dijo, bueno, la única forma de yo relacionarme con lo que no conozco es a través de algo conocido.
no puedo definir algo que no conozco. De ese nivel de reflexiones íbamos a tener. Después yo me tenía que ir y ellos seguían discutiendo. Yo de repente veía el chat y decía, ¡wow! ¡Qué genial! No, qué... Qué genial, de verdad, felicidades, me gusta mucho. De hecho, el día de hoy ha estado lleno de puros cursos potentes. No, todos los cursos han entregado algo y de verdad eso se... Qué rico terminar la maratónica jornada del día de hoy con un curso así. Sí, igual porque... todos los chicos y chicas mencionaron la importancia que se les da en estos distintos cursos del espacio para expresarse libremente, para dar sus ideas, para como dar a conocer lo que saben. Entonces, como felicitaciones yo creo a todos estos cursos de este semestre porque lograron eso y los chicos lo valoran mucho, los chicos y las chicas. Sí. Así que sí. Bacán ibar al profe Javier porque el pensamiento crítico que una chica mencionara que le están haciendo ejercitar su pensamiento crítico, encuentro que es muy, muy bacán, les va a servir mucho. Sí. Yo quiero mencionar una última cosita que a mí me encantó. Porque quería preguntarles cómo se sentían ellos, porque en principio me decían, profe, las clases son muy densas, y por eso las clases sean largas, porque yo hacía chistes entre medio, tirábamos la talla para bajar un poco el nivel, para que la neurona que tenemos ahí adentro tomara agüita, tomara aire, descansar un poco, se estirara, no se contracturara tanto. Y muchos me decían después, oiga, profe, las clases no están tan tensas ahora. Se pasa volando, la típica. Las clases seguían con la misma temática, la misma dificultad. Lo que sucedía es que los cabros fueron agarrando el ritmo y fueron desarrollando la habilidad de agarrar la idea o sus ideas y expresarla. Porque al final, ¿qué es lo que nos dimos cuenta? Que el ser humano es un parte de la evolución, pero así como es parte de la evolución, es el único ser humano, es el único ser, mamífero, homínido y todo lo que uno quiera, que logra imaginar, logra crear ideas abstractas, las logra expresar y las comparte. Y al final lo que nosotros hacemos en sociedad es eso, y lo que hicimos en el curso es eso, y lo que hacemos en el Delta es eso. Y los cabros me decían, profe, las clases ya no son tan peludas. Yo decía, no, ustedes crecieron. Ustedes maduraron el pensamiento crítico. Y decían, ¡oh! ¡Qué genial! ¡Qué genial, de verdad! Felicidades, Javier, felicidades, chicos. A los chicos. Sí. Bueno, los talleres del segundo semestre ya comienzan este fin de semana. Javier también ya tiene un taller comenzando este fin de semana. Así que no tenemos descanso. Van a seguir pensando este fin de semana porque sí que se metieron en el taller de Javier, van a seguir en esta misma línea. Y va a saber que comenzamos esta semana porque yo les dije que era la próxima. Es esta semana, Javier. Como siempre, súper perdido. Muchas felicidades, Javier. Muchas gracias, Franco, Iskander, Valencia, Giovanni. Todos los chicos que participaron. Sí, perfecto, de verdad, súper, súper bien. Cuídense mucho, nos volvemos a ver ya pronto, en un par de días más. Y bueno, que les vaya súper, súper bien. Nosotros nos vamos para que ustedes cierren, ¿no? La Cami y el Gabo deben estar muy cansaditos ya. Vaya nomás. Cuídense, chicos. Cansaditos, pero así. Con todos los cursos. Chao, chicos. Gracias por compartir conmigo. Nos vemos. Chao, niños. Chao. Nos vemos. Chao. Muchas gracias por todo. Chao. Chao, igual. Gracias. A ustedes por participar. Chao. Oye, Gabo, antes de irme, yo voy a dar una información, pero súper pequeña. Y no se puede. Adiós. Ya, chicos, muchísimo. No, perdón. Mamá, pensé que de verdad quedé así. No, quería invitarlos a que participen del seminario para familias que se viene prontamente en noviembre. Igual en el próximo live vamos a dar como Perfecto. Más información. Así que para que estén bien atentos con eso y inviten a su familia y a toda la comunidad Delta. Eso. ¿Próximo live? ¿Cuándo tenemos próximo live? El día miércoles para presentar a los talleres. Sí, exacto. Le prometemos que ese día va a ser cortito. Yo creo que una hora, tal vez una hora, un cuarto máximo, pero no va, debería ser cortito. Una hora, creo que va a ser más o menos. Así que. Gracias a los que se quedaron hasta el final o participaron en los distintos cursos. Exacto. Muchísimas gracias a todas las personas que participaron hoy día. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo. Nos volvemos a ver el día miércoles con Cami, ¿cierto? ¿Vas a estar con nosotros el día miércoles? Sí. Y vuelve la tía Karen
para el día miércoles. Sí, así que vamos a estar los tres presentando. No se lo pierdan. No se lo pierdan, inviten a más chicos y chicas del Delta, sí, porque se pasa bien. Se pasa bien. Se pasa muy, muy bien. Muchas gracias a la UCN, a todo el equipo Delta, todo, porque al Delta no lo hacen solamente los profes, los estudiantes, sino que también todos los trabajadores que estamos acá poniendo el hombro y haciendo esta hermosa labor. Sí, tremendo eso. Delta. Sí, sí. Creo que es eso, Cami. Sí, que vaya, creo que sí. Que te vaya súper bien, Cami. Volvemos a hablar en un minuto en el WhatsApp. Y, okay. Y nos vemos todos. Cuídense. Chao, chao.